Buenas tardes, ¿qué tal amigas y amigos? Aquí estamos en Deportivas Táchira para iniciar la semana. ¿Cómo les va en Tama Estéreo 103.9 y Global TV Internacional? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes para ti, para los compañeros y para todos los oyentes. Bueno, esta es la semana donde el Deportivo Táchira arribará a su aniversario número 50. Sí, esta es la semana. El más grande, el Deportivo Táchira y el actual campeón del fútbol venezolano. La semana central, ¿no? Sí, del aniversario. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, Manolo, saludos. Hola. Saludos a todos. Táchira jugó amistoso el sábado. Partido de práctica, partido de pretemporada. Hay que hablar un poco de ese partido. Estuvimos allí observándolo, sí. Lo televisaron, que la verdad no entiendo cómo televisaron un partido de práctica. Arrancó tarde la transmisión también. No, pero no era un partido para televisarlo, porque es una práctica. Era una práctica. Entonces, realmente, ya empezaba sí. la gente que estaba esperando sí. algo. Claro. Ya empezaron a. Y ahí se agarran. A agarrarse de ahí de la práctica. Yo no entiendo, ¿para qué hicieron eso? Para transmitir una práctica. Porque era un partido. El de Bucaramanga. No sí. era un partido amistoso, era una práctica. Correcto. Con hermanos Colmenares. Claro. ¿Cómo le va, Franklin? Manolo, buenas tardes. Me parece que hay un error. Súper bien, gracias a Dios. Comenzando la semana con mucho optimismo y con ganas de ver qué va a pasar en este gran aniversario del Deportivo Táchira. Sí, es la semana central. Sí, señor. Una semana histórica. Hace 50 años, por estas horas, por estos días, Táchira estaba buscando los reales, los papeles. Los recaudos para irse a Caracas, el señor Alfonso López, el señor Mario Palavecino, a inscribir el equipo Deportivo Táchira como equipo de fútbol profesional. ¿Cómo está, William? Bien, Manolo, iniciando una nueva semana. Saludos para toda la gente. Bueno, metiéndonos de lleno en lo que va a ser la semana aniversario. Hay mucha historia, muchas cosas que contar y bueno, que la gente disfrute, sobre todo la juventud que no conoce de la historia. Por cierto, Táchira no ha oficializado su semana, pero más o menos yo la sé. Más o menos. El acto central es el día 11, que es el día jueves. Va a haber una misa en la Catedral de San Cristóbal. Uh-huh. Hay que ir a la misa, donde van a estar autoridades, exjugadores, el equipo. Bueno, es el día central, el 11. Después va a haber un acto en el teatro de la casa de la unidad vecinal, un acto protocolar. No han dado exactamente la hora porque depende mucho de los horarios, que hay que cuadrar los horarios de autoridades y también del equipo en base a su trabajo. Pero todo va a ser el 11. El 11. El 11. El 11 va a ser la misa. Y el 11 va a ser el acto en el teatro de la unidad vecinal. ¿Qué traen de noticias? A ver, noticias deportivas, ¿qué traen? Bueno, la gente está esperando. ¿Qué trae, doctora, usted? Doctora, viene. Estamos trabajando, William. No estamos de vacaciones. No, deme una noticia. Hay que traer noticias, a ver, noticias. Esta semana se está esperando la notificación de la oficialización de este fichaje bomba, ¿no? A ver, ¿qué noticia me traes tú? Bueno, la noticia Alejandro. Más reciente es que Peñaranda desmintió que no viene a Táchira. A ver. Mira, lo de Peñaranda, yo le voy a decir algo de Peñaranda. Lo de Peñaranda no es el jugador bomba. Ya, a mí no me gusta ese término, pero bueno, vamos a utilizar. No es el jugador bomba, no es Peñaranda. No es un jugador venezolano, es un jugador extranjero. Para darle de un contexto. Poquito. Es un jugador extranjero, de muy buen nivel. Yo aspiro, y la afición, Jorge Silva. Voy a dirigirme al presidente del equipo y Gustavo, al gerente general del Deportivo Táchira y al profesor Eduardo Zaragoza también. Yo creo que Táchira necesita ese jugador. Más que una bomba, es un buen jugador. Y yo fui a la práctica, es una práctica, por sí. eso yo nunca lo entendí, que entendí que quisieron hacer en transmitir por televisión la práctica, porque de ahí se está agarrando mucha gente. Claro, a mí no me gustó la práctica. Y voy a decir algo más, ¿por qué no debieron haberlo transmitido? Yo no veo a Táchira todavía. No veo a Táchira todavía. Como el gran equipo para la Copa Libertadores de América, no lo veo. A este equipo le falta. Y yo creo que Jorge Silva, que está pensando en traer ese jugador, mire, presidente, yo quiero de verdad decirle algo, presidente, sí le falta a Táchira ese jugador. Y cuidado, y uno o dos más. Sí le falta al equipo, le falta ese jugador, Jorge. Si usted hace ese esfuerzo de traer ese jugador, mira, nos va, aparte que es un premio para los 50 años, no todo el tiempo se cumplen 50 años,
Pero aparte de eso, es que el equipo lo necesita. Sí. El equipo lo necesita. Sí, Manolo, era un partido o una práctica más que todo para ver a los extranjeros, para ver las nuevas piezas. Sí, pero eso no era para transmitirlo. Yo creo que Táchira ahí se equivoca. Mire, vamos a vivir la realidad. La realidad del fútbol es la realidad. La gente cree que hay un equipo imbatible en el mundo. No, se puede perder un partido, se puede ganar. La realidad del fútbol no es que usted es invicto y va a ser invicto toda la vida. Esa no es la realidad del fútbol. En cualquier momento se va a terminar. No, es que esa no es la realidad del fútbol. La realidad del fútbol es que tú juegas, puedes ganar, puedes empatar, puedes perder. Esa es la realidad del fútbol. Que hizo un campañonón Táchira del año pasado, no hay duda. Que va a ser muy difícil repetirlo, no hay duda tampoco. No, que hay que buscar repetirlo, hay que buscar repetirlo. Pero para buscar repetirlo, a mí me parece que a este equipo le falta. Yo fui el sábado, ¿fue? Sí, sí. Yo fui el sábado. Sí, sí. O sea, yo soy sincero. Todavía el equipo le falta, es más, está en un trabajo. Yo veo el equipo muy amarrado, lo veo el equipo muy pesado, lo veo el equipo muy de pretemporada todavía. Cuidado con Bucaramanga. Aún no está suelto, no es un equipo suelto todavía. Ni que se conocen, porque la mayoría de los jugadores también... Es que hasta ayer antier han trabajado durísimo. Bueno, casi tres veces al día, pero durísimo. Sí, están durísimos. Yo no veo el equipo suelto, no lo veo. El uruguayo Ruiz Díaz prácticamente se bajó del avión y fue a la práctica, porque tenía como dos días apenas en la ciudad y jugó. Sí, yo soy sincero, yo todavía no veo a Táchira. Por eso yo estos partidos no se debieron haber televisado, porque es darle pan al... Yo creo, Manolo, que... Al que está esperando. Hay gente que está esperando una caidita del equipo para caerle encima. Yo creo, Manolo, que uno de los grandes mensajes del sábado es que Marrufo jugó prácticamente todo el juego. No, bueno, ya... Y quiere decir que cuenta en plenitud para el cuerpo técnico. Pues yo confío en él. Pero yo creo que sí. Pero Táchira no puede dedicarle todo el tiempo esta semana a Marrufo. No, ya lo yo creo que ya lo de Marrufo, muchachos... Ya para mí es una historia de un error, de una equivocación. Y pasar la página. Y el muchacho que trabaje, se prepare con Táchira, esa es su realidad. Y hay que vivir la realidad. La realidad es que él tiene un contrato con el equipo y lo va a jugar. Así que bueno, ya. Yo lo que veo es otro Táchira. Yo veo un Táchira muy de pretemporada todavía. Para mí va a tener un partido dificilísimo con Bucaramanga. Sí. Porque Bucaramanga es un equipo... que ha venido jugando, que ha venido trabajando, que no se paró tanto. Juega hoy con Puerto Cabello en la noche. Hoy a las 8 de la noche está jugando contra Puerto Cabello. No tiene noticias. Usted tampoco trae noticias. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? A ver, comentarista, Willan, trae noticias. Dime una noticia buena, a ver. Bueno, noticia buena es que Gastón Suso podría ser... ¿Quién? Gastón Suso podría ser el jugador de Táchira, zaguero central. ¿De dónde es él? Argentino, jugó en Platense. Yo sé que el jugador... ¿Es el que me suena a mí? Yo sé el jugador que dicen bomba es un jugador extranjero. Pero no es Peñaranda, no es Tomás Rincón. No es Wilker Ángel. No, es un jugador extranjero. Está entre Uruguay, Argentina, Colombia. Uh-huh. Ahora Jorge Silva, presidente, viendo este Táchira, el esfuerzo que usted va a hacer, presidente, vale la pena. No solo desde el punto de vista bomba, desde el punto de vista de futbolístico, yo creo que Táchira le falta. Es muy rápido lo que está haciendo, jugando, es muy rápido lo que va a hacer, pero yo respeto esa decisión. Para mí me parece que es muy rápido jugar un partido con un equipo internacional como Bucaramanga, aunque es un equipo del fútbol colombiano de la mitad de la tabla para abajo, pero bueno, se reforzó Bucaramanga, ¿no? Sí, es... No veo a Táchira. Tuvo 17 bajas a Bucaramanga... ¿Pero cuántas tuvo? Y tuvo alrededor de 10 altas. De 10 altas. Entre esos Leo Flores, jugador del Caracas. Bueno, como los comentaristas no traen noticias, pues me toca a mí. El equipo Academia Cabello viajó ayer a Colombia en un charter, se fue a territorio colombiano, va a jugar 6 partidos en Colombia, Academia Puerto Cabello, en un charter. Sí. Y aparte llevó... El equipo sub-20, o sea, un charter, un avión privado lo llevó, ya están en Colombia, directo a Cali, van a jugar 6 partidos, creo. Juega hoy contra Bucaramanga a las 8 de la noche, ¿no? Caracas también viajó a Colombia, Lo ganó Puerto Cabello, un gol por 0. Hola, ver, hola, Carlito. Manolo, ¿cómo estás? Saludos. ¿Cómo estás, Carlito? ¿Jugó esta mañana? Dime, Carlito, no lo escuchaba, es que aquí...
aquí Peluche amaneció dormiluchi. Dime, Carlitos. A ver, Carlos. A ver si ahora me escuchan bien. Buenos días, buenas tardes. Epa, sí, Carlos, ¿cómo le va? Esta mañana, Manolo, esta mañana jugaron, ganó Puerto Cabello 1-0 con un autogol del equipo Bucaramanga. Así formó Bucaramanga: Aldair Quintana, Aldair Gutiérrez, Fabio Delgado, Henao y Mena como centrales, Fabi Castro con Pacho Rodríguez y con Leo Flores en la mitad de la cancha. Hicieron línea de tres en la mitad, abierto por izquierda Inestrosa, por derecha Córdoba, delantero, y arriba Ricardo Márquez, el jugador que viene de la Unión Magdalena. Son los atacantes que colocó. Yo le voy a decir una cosa, Carlos. Academia Puerto Cabello ha hecho un equipazo. Si tenía buen equipo el año pasado, ha hecho un equipazo. No es fácil ganarle a Academia el campeonato 2024, pero vamos a salir a eso, a ganárselo. Pero va a ser durísimo. Mira, llevó hasta laterales colombianos, ¿no? Llevó un lateral colombiano de gran nivel. Sí, ellos se han reforzado bien. Llevó argentinos, ha traído argentinos, colombianos. No. Sí, armado un equipazo. Ha ido reforzándose bien, Manolo, eso también es una gran realidad, con algunos jugadores. Eso que obliga a que Táchira, más que un bombazo. Que conocen también nuestra liga. Carlos, ubiquémonos. Eso obliga a que Táchira, más que un bombazo en esto que se ha creado hoy, que un bombazo, una, más que eso, Táchira necesita un jugador de esa jerarquía de cual estaba anunciando el presidente la semana pasada. Táchira lo necesita, ese jugador. De acuerdo a lo que ha montado Puerto Cabello, lo que tenemos que jugar Copa Libertadores de América, Táchira necesita esos jugadores. Porque Táchira ha llegado a un nivel en el 2023 que obliga a que las cosas que el equipo tiene que hacer en el año 2024 son realidades que le pertenecen a jugadores con muy buena jerarquía. Los que están, los que quedaron campeones, pero los que vengan a reforzarlos tienen que ser de muy buen nivel. Por lo que hizo Táchira. Hay que vivir esa realidad. No es que no vaya a perder. Porque ya están sacando al aire que porque perdió con una práctica con hermano Colmenares. Pero ustedes saben cómo son, ¿no? Vamos a poner algo bien claro. La gente, yo no, a mí me cuesta creer y entender por qué no se aprende la lección. Cada año siempre caemos en el mismo. Hay que vivir la realidad. La realidad del fútbol es que no hay equipo que va a mantener toda la vida lo mismo. No. Y mira, hay algo muy importante para dejar las cosas bien claras. No nos podemos dejar llevar por la subjetividad de lo que son los partidos de pretemporada. Los partidos pretemporada son para cualquier cosa. Ahora, Táchira, ¿para qué se pone a transmitir ese partido? ¿Para qué los narradores y comentaristas y del Deportivo Táchira se quieren dar esa bomba, sacar una transmisión de una práctica? Entonces, que nos dejen ir a transmitir a todas las prácticas. Empecemos mañana. Desde por la mañana yo mando la móvil para allá y transmitimos la práctica todos los días. Con el partido abierto a medios, creo que era suficiente. Porque no todo el mundo entiende ese concepto, Manolo, claro, de que es un partido de práctica, de que es un partido de trabajo. De que es un partido de trabajo. Donde el equipo hasta ahora se está conociendo. Un partido donde el equipo puso un 11 en los primeros 45 minutos. Pero y en no los segundos cambió a todos los jugadores. Yo fui para que no me lo contaran. Yo fui, me senté allá en la tribuna. No veo todavía. Todavía no está el equipo. Dale, sí. Todavía no está el equipo. No, Manolo, y es elemental que todavía le falte el equipo. O sea, no lo vi. Hay que traer ese jugador de jerarquía, más que bomba, más que darnos una bomba, es una necesidad en la cancha. No, y que también, y hay que traer otro. Y que también hay un punto claro, Manolo, y es que los jugadores que se fueron dejaron también la vara muy alta. Ramos dejó la vara muy alta. Ricaco dejó la vara muy alta. Entonces, los que llegan, claro, tienen que más o menos tener ese mismo nivel. No, pero hablo desde el punto de vista futbolístico. Desde el punto de vista colectivo en la cancha, no vi todavía el equipo. Todavía le falta el equipo. Yo, por lo que vi, Manolo, yo lo que interpreto es lo que siempre hablamos en cada pretemporada. Yo no me voy a dejar guiar por el resultado. Veo cosas interesantes, pero también estoy claro que este equipo ahora mismo lo que necesita Táchira es fútbol. Hacer mucho fútbol. Sí. Porque tienen que crearse, Manolo, los automatismos. Yo creo que vamos a sufrir un poco en el partido con Bucaramanga, por lo que vi del equipo. Yo no veo a Táchira que está todavía. Es más, voy a decir una cosa.
creo que le faltan jugadores para mí. Sí. Pero mira esto, Manolo. Si traen ese jugador de buen nivel, yo creo que mínimo faltan dos jugadores. Por lo menos faltan dos jugadores y yo no descartaría la posibilidad de Motes. Sí, yo creo que falta otro central. Yo no descartaría, porque para mí, ahí vi a Gutiérrez, lo vimos en la práctica. A Gianfranco Gutiérrez. Ahí lo vi en la práctica. Pero el que hizo la práctica con el primer equipo fue Camacho. Yo no, me perdona Camacho, con todo el cariño que le tengo al capitán Camacho, no creo que Camacho sea el último central de la Copa Libertadores de América para Táchira. ¿Ah? Bueno, está ahí, puede trabajar, pero... No, puede trabajar, nadie está diciendo que no trabaje, puede trabajar, pero yo me estoy refiriendo a jerarquía, a Copa Libertadores. Si usted dice que falta otro central. Falta otro central para que le dé profundidad al equipo. No, pero yo lo veo para Copa Libertadores de América de último hombre. Es un jugador que puede dar una mano importante, por supuesto. Pero yo estoy hablando de la Copa Libertadores y de la responsabilidad que tiene este año Táchira en el campeonato. Claro, Manolo, que donde jugó Camacho debería jugar Pipo, ¿no? Pipo no estaba porque está con la selección. Claro. Ahí debería estar Pipo. Exacto, ahí tiene razón. Alejandro tiene razón. En la Libertadores esa línea de tres va a ser Ruiz Díaz, Pipo y Marrufo. Debería ser esa. Sí. A no más que venga también otro central a darle más jerarquía, a potenciar mucho más esa línea de tres. O sea, el uruguayo Pipo y Marrufo. Pero es que va a tener Táchira a Pipo por fuera mucho tiempo. Un mes. No, ahorita un mes, pero no sabemos más. Sí, pero estamos, claro, pero inicialmente estamos hablando de Libertadores. Para Libertadores debería estar Pipo, ¿no? Debería estar. Ya para esa época debería estar integrado como jugador regular. Pero yo creo que le falta otro central a Táchira. Para mí le falta otro jugador de muchísimo nivel. Ayer, el sábado vimos, por ejemplo, el equipo élite. Si se puede decir, el equipo con el que está trabajando de cara al inicio del torneo. El primer tiempo. Que no lo vi mal. Le faltan algunos movimientos porque está haciendo la pretemporada. No le falta el equipo. Algunos movimientos colectivos. Yo no vi al equipo, no lo vi. Pero no tuvo problemas en ese primer tiempo. No, le vi, pero es una práctica, pero no todavía parece. A mí, es mi opinión, al equipo le falta. En el segundo tiempo, bueno, ingresaron algunos muchachos, muchos cambios, bueno, apareció el. Pero el equipo le falta. Pero yo creo que ese es el equipo que va a trabajar. Pero Manolo, mira, Manolo. Y creo que le faltan unos dos jugadores. Creo que le faltan unos dos, como mínimo, dos jugadores a Táchira más. Me da la impresión. En pretemporada siempre ocurre lo propio. Hemos visto en pretemporada jugadores hacer cualquier cantidad de goles para que el campeonato y no hacen ni uno. Hemos visto en pretemporada jugadores que no muestran, pero ni la mitad, y arranca el campeonato y en dos meses son figuras. Es muy relativo lo que uno puede llegar a jugar. Lo que sí es una realidad es que a este equipo le hace falta fútbol. Claro. De aquí debería ser mañana martes o el miércoles, otro partido. No, porque ya se viene entrenamiento. Esta semana es el partido con Bucaramanga, ¿no? No, pero Manolo, el miércoles debe volver a jugar el equipo. El equipo tiene que hacer mucho fútbol con regularidad. Está en la fase donde tiene que hacer mucho fútbol para buscar esos automatismos, la comprensión del sistema, el entendimiento de los jugadores. No, pero los veo todavía muy, ¿cómo dicen los técnicos? Duros, muy verdes todavía. Muy encima la pretemporada. Todavía están... Sí. Agotadísimo de la pretemporada. Pero es que una pretemporada durísima. Hubo pelotas que no alcanzaron a llegar. Hubo rendimientos altos y otros rendimientos un poco más bajos. Por lo menos a Sosa yo creo que todavía le falta un poco. No, hay jugadores algunos no llegaban a tiempo, conociéndolos en el campeonato, algunos no llegaban a tiempo a la pelota. ¿Por qué? La pretemporada. Están en plena pretemporada. Al argentino Ríos, creo que todavía le falta un poco más adaptarse, un poco más. Sí, le falta. Y creo que a diferencia de torneos anteriores, Manolo, Teto Hernández esta temporada sí va a tener una competencia directa en su posición, porque Jeffrey Vargas jugó muy buenos minutos. Va a ser un jugador que va a poner a pensar a Zaragoza. Lo vi bien a Vargas. Sí. El otro que vi muy bien fue a Yaniel Hernández. Sí. Lo vi bien porque es chamo joven, ¿no? Vi muy bien al Colorado Fioravanti. Y me sorprendió, Manolo, que Zaragoza puso a Saiyomo de volante mixto. Sí. No lo puso en su posición natural, tanto de extremo o de volante ofensivo, sino lo puso de volante mixto como un suplente de Coba.
Eso pero realmente es que, bueno, me sorprendió en la práctica. No, pero ese es el puesto de Sayomo. ¿Cuál es el puesto de Sayomo? Volante, no, Sayomo es más casi pegado a la raya. Él es un volante. No, él es un volante que puede jugar por los dos bandas, ¿no, Carlos? Sayomo sí, jugaba... pero por dentro puede jugar unos 10, 15 metros más adelantado, más creativo. Pero es verdad, pero es que con Zaragoza los jugadores tienen que entender que tienen que adaptarse a jugar dos o tres puestos. El jugador que tenga esa capacidad y que se prepare para que pueda llegar a alcanzar a jugar dos o tres posiciones. Yo no le tengo miedo a como nadie. Como vimos el año pasado, Manolo... Yo no le tengo miedo a nadie. Que Táchira va a dar. Yo no le tengo miedo a nadie. Los equipos le tienen que tener miedo a Táchira. Yo no le tengo miedo a nadie. Pero le voy a decir una cosa. Chita San Vicente y el gobernador de Carabobo ha invertido tanto dinero que tienen cuatro jugadores por posición. Es más, hay jugadores de posición, dos extranjeros en una posición de los cuatro. Mira lo que han hecho. Eso no lo hace ningún equipo. Tienen más de 30 jugadores profesionales de primer nivel. O sea, que ganarle el campeonato a Academia este año es un exitazo. Cuatro jugadores por puesto tienen. Tienen cuatro laterales derechos, cuatro laterales izquierdos. De centrales tiene cuatro, lateral zurdo, lateral derecho, central zurdo, central derecho. Dígame, en la mitad de la cancha. Esta mañana anunciaron al argentino Federico Bravo, un mediocampista de 30 años. Fue anunciado esta mañana, por ejemplo. Trajeron a un colombiano de... A Congo. Que, bueno, lateral es Congo, ¿no? A Jimmy Congo lo anunciaron, jugador que estuvo en Pereira, que estuvo en el Pereira de Libertadores, mediocampista. ¿Es mediocampista o lateral? Sí. Puede alternar las dos posiciones. Puede jugar las dos posiciones. Creo que lo llevan de lateral. Si lleva un extranjero de lateral, imagínate lo que está haciendo... Anunciaron al lateral izquierdo argentino Facundo Cobos, que viene de Patronato, es otro de los jugadores que anunciaron. Claro. Mantuvo lo mejor que tuvo del torneo anterior. Cuatro jugadores por posición le estuve revisando a Academia Puerto Cabello. Eso no lo hace casi. En la liga nuestra, en un fútbol como el nuestro. La llegada de Michael Covea, de Antonio Romero, mantuvo al goleador del torneo, que es Luis Fernández. Llevaron al Junior también, Junior. Al Morocho. Morocho Rojas. A mí me parece un tremendo jugador también. A Romero, buen jugador. Uf. Sí, le sacó Sacó uno de los dos jugadores de Carabobo. ¿Qué, Carlos? Romero es muy buen jugador. Pero ni lo nombro. Después de lo que hizo acá, ni lo nombro. Ese señor no merece que nos lo nombremos. Es muy problemático. Él en los últimos dos meses dañó ese ambiente en Portuguesa también. Es muy problemático. Pero no nos metamos ni para bien ni para mal. Allá Chita. Pachita está haciendo un buen equipo. Entonces yo veo a Táchira, en mi opinión, para mí le falta. Yo creo que el esfuerzo que va a hacer el presidente se le va a aplaudir. El esfuerzo que va a hacer Jorge Silva se lo vamos a aplaudir. Más que una bomba para estar echando humo y explotar humo. Las bombas de humo dejémoslas para el estadio. Pero más que eso, es que Táchira necesita unos dos jugadores de ese nivel, Jorge Silva. Porque es que la realidad del equipo hay que vivirla. Mira lo que ganó Táchira en el 2023. Y la apuesta que tiene y la responsabilidad que tiene para el 2024. Llegar ahí no es fácil. Pero todo lo que hizo Táchira, todo lo que movió Táchira, todo lo que edificó Táchira, todo lo que construyó Táchira, eso tiene una enorme responsabilidad para seguir. Yo creo que más que una bomba de humo, Jorge Silva... Lo vamos a aplaudir si trae ese jugador. Y otro más. Y si no deja ir al grandote, yo le tengo una fe al grandote. Es de tu estatura. A Motes. Sí, yo le tengo fe. Pero primero el jugador este, que sé que es extranjero, es un buen jugador. Jorge Silva, haga el esfuerzo. No nos quedemos en el intento. Táchira lo necesita, hermano. Usted está pegándola. Jorge Silva está apuntando a donde es. Táchira necesita uno o dos jugadores de esos, que nos anunció que venía un jugador de jerarquía. De jerarquía. Sí, Manolo, más allá de un jugador mediático,
tendría que pasarse un jugador necesario. Estoy hablando de un jugador de fútbol, claro, que necesita el equipo. Más que bomba de humo, ¿no? Sí. Hablo de la realidad. El equipo está en una pretemporada. Yo todavía no lo veo. No lo veo. Más adelante se va a soltar un poco más a jugar. Le han dado durísimo. El trabajo que ha hecho Franco ha sido terrible con esos jugadores. Los concentró Eduardo Zaragoza. Están es gimnasio por la mañana, cancha por la tarde, cancha. Bueno, han hecho un trabajo que... El entrenamiento arranca a las 5 de la mañana. Pero Manolo, el entrenamiento arranca a las 5 y a las 6 de la mañana. No. Termina a las 8 de la noche. Ese es un trabajo para que los jugadores puedan rendir y estar al máximo durante todo el año. Pero esto no solamente se logra... Pero también hay que agregarle que no solamente se logra con trabajo. También se necesitan más jugadores. Yo creo que Ríos, el argentino, debe rendir. Hay que acoplarse un poco más. Andy Ríos, sí. El uruguayo... Aibrani Ruiz. Aibrani, para mí, va a rendir, pero tiene que meterse más en el cuento. ¿Cuál es? Bueno, vi también a... Un chamo que vi muy bien fue a Gianfranco Castillo. Está muy buen nivel. Está el nivel del año pasado. Sí, lo está metiendo. Pero hablando de los nuevos, ¿no? Sosa. Bueno, Sosa, ya mencionamos a Jeffrey, sí, Vargas. Sayomo también hemos mencionado. Vi bien a Figueroa, ¿no? A Julián. Por ahí le faltó un poco de más movilidad a Jesús Hernández, que jugó en el segundo tiempo. Sí, no, por eso. Es que están apretados. Le falta al equipo. Táchira jugó... Faltan uno o dos jugadores ya de jerarquía, ya a otro nivel, porque es que a Táchira le vamos a exigir más y más y más y más. Mira, Estudiante está armando también, no quiere dar la pelea, ¿no? Y más se le va a exigir este año, donde además hay participación en Copa Libertadores directamente en fase de grupos. Y fue el primero que arrancó a trabajar. Pero tomando el comentario que usted dijo hace rato, Manolo, referente a lo de Academia Puerto Cabello, y yo no sé si... Yo creo que Carlos más o menos está en la misma línea. A diferencia de años anteriores, vamos a ver un campeonato del fútbol venezolano de mayor nivel. Donde van a haber dos potencias muy, muy, de mucha diferencia en relación al resto. Creo que Táchira y Academia hoy están, por nómina, por jerarquía, equipos, están muy adelantados en relación al Alejandro, resto. Y los dos equipos de Carabobo. Carabobo y Academia. Es decir, Táchira contra Carabobo y Carabobo contra Táchira. Sí. Claro, por ahí van las cosas. Carabobo también se ha reforzado bien. Por ahí que se pueda meter, como usted dice, Estudiantes. No, Estudiantes. A Caracas creo que está en una reconstrucción completa. No sé si vaya a pelear. Valentiner, no. Sí. Manolo, noticia de último momento. Noticia de último momento: a nivel mundial ha fallecido Franz Beckenbauer. Sí, no estaba, me estaba, diga. Estaba enfermo, estaba malito. Dios, ¿qué le dio a Franz Beckenbauer? ¿Qué tenía? Franz Beckenbauer, que en paz descanse, gran jugador. Está bastante enfermo, ya muy avanzado en edad y ha fallecido. ¿Cuántos años tenía Franz Beckenbauer? 78 años. Yo le transmití a Beckenbauer. Dos leyendas murieron. Yo transmití mundiales. ¿Ah? Dos leyendas murieron. Pero era Zagallo y él. Pero era uno de los directivos del Bayern. También. Estaba entre la dirigencia del Bayern de Múnich. O sea, todavía estaba activo dentro de todo. Bueno, pasa su alma, pasa su resto. Gran jugador de fútbol. Uno de los mejores del mundo. Sí. En su época. De los mejores centrales de la historia. De los mejores centrales de la historia. Uno de los más, de la mayor nivel. Sí. Dignificaba, sino el mejor. Dignificaba ese puesto. Sí, señor. Bueno, el miércoles tendremos programa especial acá con el doctor Rafael Galvis. Hay que hablar de todo eso, de todo lo que fue estos 50 años. ¿El jueves? No, el miércoles. Porque el jueves. ¿Al miércoles? Son los actos centrales, el miércoles. El miércoles vamos a hacer programa con el doctor Galvis. El miércoles. Sí, porque el jueves es la misa, es todo. Y ahí va a estar el doctor también. Y va a estar ocupado, claro. El miércoles vamos a hacer el programa. Miércoles 10. De todas las cosas hermosas, de todas las cosas que hemos vivido en estos 50 años, de ese hemos tenido que nadar contra la corriente también. Es una historia linda.
No se crean que para llegar al Deportivo Táchira del 2023-2024 fue fácil. Aquí hubo que nadar contra la corriente también. Aquí hubo que sobreponerse a una cantidad de vicisitudes y dificultades que no fue fácil. Hasta para hacer las transmisiones de radio no fueron fáciles. Hasta eso tuvo adversidad. Hoy es distinto porque hoy somos grandes, somos el mejor equipo, el más popular y más poderoso del fútbol venezolano. Pero cuando comenzamos, nadamos contra la corriente para poder llegar a la orilla del río. Pero llegamos. Y hay que darle gracias a Dios. Dios nos ha ayudado. En 50 años hemos ido a más de 30 eventos internacionales. ¿No, William? Sí. Sí. Sí, más de la mitad de la vida de Táchira ha estado en copas internacionales. Eso ya no habla muy bien de un equipo, eso no de es una fácil. Institución deportiva, de un equipo de fútbol. Eso no se consigue fácilmente. ¿Cuántas Copas Libertadores de América hemos jugado? No, 23, 24 con esto. No, y aparte 33 veces a nivel internacional, en 50 años. Es el equipo más copero de Venezuela, es el equipo copero de Venezuela. Sí. Y lo más grande, lo que representa Táchira, Manuel. El mejor capital del equipo es su gente, es su historia. Su camiseta, su historia, su gente, lo que hemos hecho y lo que nos falta por hacer. Los que vendrán en el futuro tendrán enormes responsabilidades también. Algún día Táchira hace un equipo para pelear una Copa Libertadores de América, ¿por qué no? Ojalá podamos vivirla, ¿no? Pero si no la vivimos nosotros, la vivirán otros. Pero algún día habrá un equipo para pelear Copa Libertadores de América. Así es que, bueno, de madera están hechas las cosas, ¿no? Lo que pasa es que la madera hay que moldearla. Bueno, si en esa Copa de Faría llegamos a cuartos, soñamos, ¿por qué no podemos llegar a esta cuartos también? Claro. Creo que sí. Si hay pero nos falta. Equipo, si trae un par de jugadores de buen nivel. Pero ¿sabes cuál fue la clave de aquella Copa Libertadores América? Lo certero que se fue a la hora de fichar jugadores de experiencia y jerarquía. Sí, sí, jerarquía. Mucho mira, tino. Mira, yo no sé el próximo año. Yo no sé el próximo año qué va a pasar. Yo espero que estemos en zona de grupos de Copa Libertadores. Pero este año sí tenemos la zona de grupos de Copa Libertadores. Entonces tenemos que vivirla con una auténtica realidad, que es una enorme responsabilidad para un equipo como Táchira participar con los campeones de la Conmebol. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y yo, es decir, con todo el respeto hacia el equipo, pero lo tengo que decir, a este equipo le faltan dos jugadores de jerarquía, dos muy buenos jugadores. Por lo que vi, no solo me guío por la práctica, me guío por los jugadores que vi en la cancha. No ni por el resultado, ni por la práctica, que fue un trabajo de Tú lo dices por lo que refleja el equipo en el campo de juego, en esa la misma energía. Yo creo algo así. Yo creo que le falta. Sí, el equipo. Yo creo que le falta dos jugadores. Y lo otro es Kevin a la de Sammy. Táchira no lo puede inscribir. ¿Cómo va a inscribir un jugador que no puede jugar? Lo que tiene que responsabilizarse, claro, a cubrirle y atenderlo. Es un cupo perdido. Pero no lo puede inscribir a Kevin a la de Sammy, porque no puede jugar. Él podrá empezar dentro de 6 meses, dentro de 5 meses, pero le faltan 4 más para poder llegar. O sea que este año... Se puede inscribir en agosto. Pero hoy es un cupo perdido de extranjero. No, exacto. Yo no creo... Sí, eso Táchira tiene que buscar un acuerdo. ¿Cuántos extranjeros tiene Táchira en este momento? A ver, señores, comenten. Cuatro. Cinco. Kevin. Cuatro, sin contar a Kevin a la de Sammy. Contando a Kevin, cinco. Kevin, porque no lo han escuchado. Yoravanti, Figueroa, Ayurani y Andy Ríos. Y Ríos. Cuatro. Entonces le quedan dos cupos. Cuatro. Epa, le quedan dos cupos.
Tiene que buscar la manera de, digamos, de llegar a un acuerdo. Claro, seguirse haciendo responsable del tema del salario. Pero no lo pueden escribir. ¿A Kevin no lo pueden escribir? Porque Táchira necesita... De la recuperación, pero abriendo la posibilidad de que ese cupo pueda ser utilizado para otro jugador. Hay que escribirlo, es un sinsentido. No, es que no tiene sentido escribirlo. Lo que tiene sentido es que le respondan claro, al jugador. Claro, claro. Claro, totalmente. Además tiene contrato, creo que por un 6 meses más, creo. Sí, tiene contrato. Y... Creo que tiene contrato y Táchira tiene que responder. Y aún sin tener contrato, lo lógico es que Táchira le responda al jugador hasta que se recupere. Eso no quiere decir que lo tengan que inscribir. ¿Para qué van a inscribir a un jugador que no puede jugar? Claro. Tiene sentido. Yo creo que viendo a este Táchira, para mí le faltan dos muy buenos jugadores. Para mí le falta, Manolo, un central. Jerarquía, mucha jerarquía, aparte de muy buen rendimiento en el último año. Sí. Y para mí le falta un jugador más en ataque. Epa, no vi a Uribe en la práctica. No sé, tengo la sensación de estar un jugador con un perfil zurdo. Al que sí no vi, va a estar más o menos 2 meses de baja. ¿De qué lo operaron a Uribe? Recuerden que Uribe. ¿De qué lo operaron? A ver. Déjame y reviso nuevamente el tema de la operación de Uribe, que fue un tema en la rodilla. Sí, fue las últimas semanas. Sí, sí. Sí, recuerde que él salió muy mal en la última temporada, Manolo, con hay un tema físico que incluso lo aquejó al final de la temporada. O sea que estos primeros 3 meses no cuenta con Uribe. Sí, prácticamente, dice que prácticamente va a estar. Meses, ¿no? 2 meses para. Es pues una limpieza ahí como para. Mientras que se adapta, mientras que regrese, todos van a ser como 3 meses. 3-4 meses. Jugador ahí que no va a poder estar. Operaciones, operaciones. Sí, tampoco estuvo Diomar. Diomar tampoco estuvo. Diomar Díaz está lesionado, ¿no? Averigüen en qué lesión era. No lo vi a Diomar Díaz. Está lesionado Diomar Díaz. Estaba en el estadio, pero no estaba cambiado. Está lesionado, por eso no practicó. Ese es un buen jugador. Que es un jugador importante en el medio. Ese es un buen jugador. Ahora, ¿ustedes creen que Río solamente sea la solución del gol? Para mí Táchira no. Ser campeón y hacer una buena Copa Libertadores, dejo esa pregunta. Para mí no. Para dejo mí. Esa pregunta a los oyentes, a los televidentes y a ustedes. ¿Cuál es su opinión? No, para mí no. ¿Es Río el jugador de la tapa al Franco? ¿No? Es buen jugador, pero para mí tiene 2 años que apenas ha marcado 2 goles. No estoy hablando de estadísticas de él, hablo. Ese es el jugador solamente... Si alcanza, ¿usted no sabe si alcanza? No, para mí no alcanza. ¿Tú? No, hace falta, un solo jugador no puede ser la solución. No, no es un solo, hay 4 o 5 delanteros. Pero, Estoy hablando de él. ¿Creen que es la solución? Esperemos que nos equivoquemos, ¿no? Y que a final de temporada digamos otra cosa, que fue la gran solución. ¿Ustedes creen que solamente Ríos es el refuerzo que necesita Táchira adelante? No. ¿Ah? Yo no lo veo para solo trabajar arriba. No solo, tiene 4 más. Digo, estoy preguntando, sí, por él. Como referente de ataque. Usted lo va a ver como referente de ataque. Como extranjero, estoy preguntando. Yo no sé. Hay que trabajar como con alguien al lado ahí para que sea más poderoso. Hay que verlo con otro delantero de área, a ver cómo se desenvuelve. Claro, con otro que no tiene Táchira. Claro, eso es lo que quiero preguntarle. No sé, habrá que verlo con Jesús Hernández, por ejemplo, Manolo, que son los dos que están en el... Se nos está olvidando una cosa. ¿A quién? A los vi en la práctica, estaban ahí. Se nos está olvidando una cosa. No. Recuerde que Brian Castillo también está ahí, ¿no? Brian no estuvo porque está con la selección, pero sí, también Brian terminó bien la temporada. Terminó siendo el jugador fundamental de la fase final. A mí me gustaría verlo con Brian Castillo o con Jesús Hernández, a ver cómo se entienden dos hombres de área, dos puntas a punta, que no lo vimos el sábado. Táchira siempre mantuvo un solo hombre en punta, solo hombre de área. Sí, que incluso Zaragoza, sobre el final de la temporada, terminó poniendo a la de Sammy con un acompañante, generalmente, siempre era Uribe... En algún momento fue Brian Castillo. Yo no sé, pero yo creo que a este equipo le faltan todavía unos 2 muy buenos jugadores. No sé si ustedes lo comparten. Es mi opinión. Yo lo que creo, Manolo, es que para sustituir el nivel que dejaron Ramos y Ritaco tiene que venir algo muy bueno. O tiene que tener los dos extranjeros o los dos sustitutos en este caso, porque el suplente, yo creo que necesita, aparentemente Ritaco es Sosa, de repente, va a tener que tener un rendimiento muy alto. De repente son otros puestos, pero yo me refiero a que Táchira necesita 1 o 2 jugadores de mayor jerarquía. Sí. De repente el uruguayo va a sustituir a Ramos, de repente Sosa es Ritaco. Eso no es el tema. El tema es, yo creo que Táchira necesita 2 jugadores extranjeros
en zonas clave de la cancha de muy buen nivel. A mí me preocupa también el caso Cova, el Colorado Fioravanti. Son dos jugadores, ¿quién los sustituye? Sí. Bueno, Diomar Díaz. Pero está también está lesionado, lesionado, ¿no? También, claro. Y por eso fue que Zaragoza puso a Saiyomo ahí en esa zona para... No, pero son cosas... No, pero Saiyomo... Sí, sí, son completamente diferentes. No, Saiyomo, son completamente diferentes. No, no compare, Saiyomo... Son otro tipo de... No. Lo comparo porque fue lo que pudo Zaragoza en la práctica, no, Manolo. Pero son comparar, completamente diferentes. No puede comparar Saiyomo con el Colorado Fioravanti. No. Digo por Diomar. No, por Fioravanti. No, pero yo considero... Estoy hablando del Colorado Fioravanti y de Cova. Y usted me habla de Saiyomo. No, Saiyomo debería, no. Aparentemente... Saiyomo jugó en esa Saiyomo, línea, Manolo. No, pero Saiyomo... No, pero son otras cosas. No, pero Saiyomo debería, Manolo, aparentemente... No. Si usted lo deja hablar para explicar por qué... No, a mí no me diga porque lo saco del programa lo que le dijo a A mí no me venga a decir lo que le dijo a Florangi porque lo saco del programa. Yo estoy haciendo la pregunta, espérate. Bueno, ¿y dónde jugó Saiyomo? Pero el señor es, el señor me habla de Saiyomo, yo le digo, yo estoy hablando desde el funcionamiento del Colorado Fioravanti y de Cova. El sustituto de esos dos jugadores no es Saiyomo. No es Saiyomo. Pero el sustituto de la temporada de Cova para mí era Diomar. Claro. Y como claro. No está Diomar, Zaragoza está poniendo a Saiyomo en esa posición. No, pero tampoco es Saiyomo el sustituto. Tampoco es Saiyomo el sustituto de Diomar. Diomar es... No. Quería decir, Saiyomo no es sustituto en la primera línea. Él es segunda línea, pero Zaragoza lo puso por necesidad, porque no está Diomar. Balbuena no sé dónde estaba, el chamito Balbuena, que lo ha utilizado ahí. Pero no es, William. Lo que yo te quiero decir... Es que no es. Pero... Lo puso ahí Zaragoza. No, lo puso, pero no es. Sí. Estoy hablando de la Copa Libertadores y el campeonato. Ah, no, en la Copa Libertadores no creo que lo ponga ahí. Estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del campeonato frente a Academia, frente a Estudiantes, frente a Carabobo, que hay que pelear duro. Y a Caracas siempre le dan una mano. Entonces a Caracas siempre... Y haber visto, Manolo, hasta yo en esa visión, habla de la necesidad que tiene Táchira en esa posición de no tener un jugador sustituto de Cova. Porque Daniel no es un jugador de esa posición. Yo hablé de dos puestos. O sea... Importante. Tal vez me no, usted no, se no me dije, fue para Saiyomo, que no tenía nada que ver. No, le estoy dando la razón. O sea, hoy el sustituto es Diomar, pero como Diomar no estuvo, por la misma necesidad del equipo, Zaragoza puso a Saiyomo, que no debería ser el jugador. Al que sí vi bien, ¿sabe a quién vi bien en la práctica? A este chico Mendoza. No, y Lozano jugó bien también, Lozanito. No, pero Lozano está muy chamo todavía. Pique, te metió una pelota muy bonita. Manolo, yo te voy a dar mi opinión. Lozano, este todo lo que haga Lozano hay que aplaudírselo porque es muy joven. Pero yo hablo ya de jugadores. Los chamos van a ser acompañantes del equipo ahí, ¿no? Lozano, Mendoza lo vi muy bien a Laker, ¿ves? Sí. Laker. Laker Mendoza. Sí. Laker, bien, lo Laker. Son muchachos para estar ahí, para el campeonato, para la Copa, no los veo tan muy metidos para la Copa. Al que vi bien a Vargas, ¿sabes? Jeffrey Vargas sí me parece que lo vi, que le va a competir a Teto. Teto está en buen nivel, sí. Y eso es bueno, porque Teto es un jugador importante ahí, ¿eh? Y va a trabajar más. Pero, vamos a ver, yo comparto lo que... Ya descartaron mejor en Macará, el presidente de Macará, chao, ya descartó a... A Marrufo. Dijo, no pudimos, Táchira, no lo dejó venir. No se lo pudieron robar, presidente. No somos pendejos, presidente de Macará, no se lo pudo robar a Táchira. No pudo, ¿no? No sé, hay algo que no me queda muy claro en ese tema Macará, pero bueno. No pudo el presidente sacárselo, no se lo pudieron llevar. No sé. No, presidente de Macará. Invente otra, con otro equipo. Mira, era qué equipo le roba un jugador. Con Táchira no pudo. O sea, es la verdad. Así es. A ver, Kiwa Café, el mejor café de Venezuela, se siembra en Rubio. Tres cuñitas, Kiwa Café con aroma venezolano. No vaya a decir, epa. Vámonos a Luis Alfonso, el 27 de enero en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, la gigante como la feria llega, el evento de Luis Alfonso con 1000 producciones, eventos de primera. Pero Complex B12, búsquenlo en tu farmacia de confianza, hagan sus pedidos al 0424-743-0144, distribuye Bioglass, la marca. Piensa en tu cuerpo y en tu complex.
Y vámonos a los toros, Manolo, ya las corridas, ya todo listo para este enero 2024. El Fandi, Daniel Luque, Inés Marín, Emilio Justo, Jesús Enrique Colombo, Isaac Fonseca y Manuel Escribano ya pueden comprar sus abonos en Baguelón, la avenida principal de Pueblo Nuevo, o al 0424-712-7173. Vamos a los toros en este mes de enero, Manolo. Y el martes, este martes se han presentado los carros Fiat. Vuelve Fiat. Qué maravilla, ¿no? A San Cristóbal, en la avenida Cuatricentenaria. Claro. Sí, señor. Ahí bueno. Donde siempre ha estado el concesionario de Fiat. Qué bueno, qué buena noticia para el Estado. Vuelve Fiat. Muy buena noticia. Mañana es la presentación. Mañana llegan los carros Fiat, el mejor carro del mundo. Mi mamá sacó el carro Fiat de ella, de ahí, de agencia. Todavía lo tiene. Una máquina impresionante. Qué bueno. Bueno, no. Aquí no nos peleamos, mire, Willy, no, aquí no nos peleamos, sino que yo recordé lo que le dijo William a Florangi. Dígaselo otra vez, no me diga eso. Y lo quiso hacer otra vez, le dije, no, pero a mí no me diga eso. Delante pues, mío no. No, delante mío deja, no. No dejan hablar ni Florangi ni usted. Pero es sin pelearnos. ¿Qué fue lo que le dijo? Pero se la tenía guardada. No, porque a Florangi le dijo. A Florangi le dijo, y ya me iba a aplicar a mí la misma. La misma. No. Se la tenía guardada, ¿no? Es que usted lo deja hablar, Manolo. Iba a decir. Esa es la polémica. Lo que pasa es que la gente lo siente como una pelea. No es pelea. Bueno, ahí dijeron en el chat que yo no me hablo con Florangi. Bueno, es mentira. Florangi es compañera de trabajo. No voy a hablar si la trae yo al programa. No tiene nada con Flor. No, eso es una polémica que pasó y listo. Nosotros tampoco tenemos nada con Alejandro. A mí me dijeron cuando ayer presenté el viernes que Alejandro. ¿Qué le dijeron? Uy, ¿qué no dijeron? No, pero es que estás colectivo el micrófono, pero entonces es el colectivo. Ese lo criticaba a usted, al Junior. Bueno, pero yo no le paro. Si nos ponemos a pararle a los conceptos de... Sí, claro. Pues no hacemos nunca unión ni nunca... Claro. Nos volvemos locos. Y hoy Valmantilla se fue porque creo que va para Madrid a transmitirle al Real Madrid. Ay, qué bueno. Saludos a Osvaldo. ¿No? Saludos para Osvaldo. Nos envía el parte médico de esta ciudad, el parte médico... Manolo, el parte médico de Táchira, 22 de diciembre, al delantero Antonio Uribe, se le realizó un procedimiento exitoso de colocación ortobiológicos intraarticular en la rodilla derecha, por lo que se encuentra en observación médica diaria. Esto fue el 22 de diciembre. ¿Y qué tiene Diomar Díaz? No, Táchira aún no ha publicado nada acerca de Omar en las últimas. Está lesionado, me enteré en el estadio el día de la práctica. Sí, pregunté, por eso no jugó. Habrá que ver el tema de fatiga, algo muscular, alguna fatiga o qué fue la situación. Vamos a. Tenemos invitado especial al uruguayo refuerzo de Táchira, Aibrani. Bienvenido, Aibrani. Buenas tardes a Tamay Stereo. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan por ahí? Todo bien, gracias. Por ahí leí que el nombre es una combinación. Una combinación de tus hermanos, tu papá. Aibrani, pareciera que tuviera familia. Árabe, tú eres medio árabe, ¿no? No, para nada. Para nada. Pero, sí, todo el mundo me lo dice. Que puede ser, que suena como de esos lados, pero no. Como bien dijeron ahí, es una combinación del nombre de mis otros tres hermanos. ¿Sí? ¿De tus tres hermanos? Sí, yo soy el más chico de cuatro. Y bueno, el más grande se llama Brian. Ajá. Que lo sigue Andri y la muchacha Daisha. Entonces, de esos tres... Mi padre sacaron un pedazo de cada uno y bueno, pusieron Aibrani. No, porque aquí me dijo un árabe, mi paisano, le dije, ¿cuál paisano? El paisano que llegó de Uruguay, me dijo en la panadería Carabobo, ¿qué paisano? Ese no es, él es uruguayo, él no es árabe. Ya le mandé por allá. No, acá. Él se llama Aibrani. Bueno, podría ser perfectamente de su lado, pero no, es muy original. ¿Cómo le ha parecido la ciudad, Aibrani? ¿Cómo le ha parecido el ambiente en San Cristóbal? Bien, la verdad que me han hecho sentir muy cómodo, me han demostrado que son muy futboleros, muy pasionales, más por ahí a lo que estamos más acostumbrados, quieren, bueno, tanto en Uruguay como en Argentina. La verdad que me gusta la ciudad, me parece tranquila, una ciudad chica, así que nada, espero poder ir acomodándome con el correr de los días. No, somos una tierra de pasión, todo lo que hacemos, lo hacemos con mucha pasión, y tú sabes lo que es pasión, ¿no? Pasión en el fútbol es... Cuando uno sabe ganar y sabe perder, de ahí nace la pasión. Cuando nos han dolido las cosas y cuando las cosas las hemos disfrutado a lo máximo también, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, comparto contigo lo que acabas de decir de la pasión, de saber perder y ganar. Creo que ahí está la diferencia, pero bueno, claro. Sé que es una ciudad o un
equipo muy exigente, que bueno, todos los partidos hay que salir a ganarlo. Pero bueno, también está bueno eso que acabas de decir, lo de saber perder. Por ahí un equipo grande cuando pierde parece que hay una catástrofe, y bueno, por ahí no es tan así. Mira, ¿sabes la responsabilidad que tiene de sustituir un jugador como... Le han dicho los compañeros, lo ha sentido en la calle, que tiene que sustituir a un jugador que aquí fue una gran figura, Ramos, ¿no? Bueno, he escuchado hablar de él, sí, me han dicho que sí, que es un buen jugador, que le ha ido muy bien, pero bueno, yo vengo acá a hacer mi historia. Claro, a hacer tu trabajo, claro. Exactamente, bueno, Dios quiera que pueda hacer un gran año y poder quedar en el corazón del hincha. ¿Cómo ve el equipo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te han recibido? Muy bien, la verdad que es un equipo muy sano, un grupo muy de personas, la verdad, muy muy cariñoso, nos dieron una bienvenida, sí. La verdad que nos están haciendo sentir cómodos desde el primer momento. Bueno, ya he hablado bastante con los chicos y eso, y la verdad que muy buena gente hay, que es lo básico de un grupo para poder lograr cosas importantes. Ayrani, el último uruguayo que vino a Táchira fue Cantera. Antes sí. De eso vinieron dos centrales, Williams Martínez, que en paz descanse, y Sousa Mota. ¿Usted conversó con algún uruguayo, con algún jugador antes de venir a Táchira, de cómo era la ciudad? Sí, bueno, a Maxi Cantera lo conozco de haberlo enfrentado, bueno, hablé un par de veces, pero con el que más hablé cuando fui a venir para acá fue con Jonathan Sousa Mota, porque bueno, nosotros compartimos equipo en Uruguay, y bueno, cuando se enteró que venía para acá me dijo, estuvimos hablando un poco y me recomendó algunas cosas también. ¿Qué te dijo? No, me dijo que era una ciudad linda, tranquila, bueno, me pasó un par de nombres de taxistas y demás para poder facilitarme al moverme, y nada, me dijo que es un equipo lindo, grande, y bueno, que la gente acompaña mucho. Con los uruguayos nos ha ido muy bien, le cuento, ¿no? Nos ha ido bien. Bueno, Dios quiera que así siga. Ay, Brony, ¿qué tal han sido esas primeras conversaciones con Franco Cadile, el preparador físico, y con Eduardo Zaragoza? Muy bien, bueno, desde el momento que llegamos ya el profe nos mandó a la guerra con un tenedor, bajamos del avión y derecho a correr, a ponerse en forma. Sí. Que bueno, la verdad que me está haciendo bien porque lo necesitaba. Y con Eduardo constantemente estamos hablando, estamos dando videos, nos está demostrando su manera de jugar, qué es lo que pretende de nosotros. Y bueno, estos días están ayudando mucho para agarrar la manera de jugar que el profe quiere. Y bueno, obviamente para ir conociendo a los compañeros y demás. Tú eres soltero, ¿sí? ¿Cómo? ¿Eres soltero o tienes hijos? No, yo tengo mi familia, tengo una hija de 6 años. Bueno, ¡ah, qué lindo! ¿Y vienen? Sí, están en Uruguay y ahora estoy solucionando el tema de la casa acá y bueno, apenas me instale. ¡Ah, qué vienen! ¿Cuándo se vienen? ¿Por ahí el otro mes, por ahí? Sí, cuando logre instalarme acá y pueda conseguir un apartamento lindo donde pueda vivir y ella esté incómoda, bueno, en este momento eso me las traigo para acá. Por ahí unos argentinos vivieron en... ahí es al lado de la Plaza Los Mangos, en el edificio, sí. En el Boulevard Pirineo, buena zona, ¿no? Sí, frente al Farmatodo. ¿No te han ofrecido ese, no? Me han recomendado varios, bueno, estamos con una mujer, Claudia, llegada del club, que está constantemente enviándonos esas opciones, y bueno, es más, ahora en un rato tengo que ir a ver un apartamento por acá cerca del hotel. Está bien. Bueno, nos alegra, Ibrani, nos alegra que estés bien, que te sientas bien. Ya vienen en los próximos días, comienzan las responsabilidades de Táchira, ¿no? Tenemos que enfrentar al Bucaramanga. Sí, y este año Ibrani, además, si nos corrige, se dice así, Ibrani, ¿sí? Sí, está Ibrani, muy bien. Ibrani. Ok, este año, justamente, en el que vienes, es un año histórico para la institución, hay fase de grupo de Copa Libertadores, pero lo más importante es que son los 50 años de este equipo, que es el más popular. Dígame, de Venezuela. Dígame, si nos sale un equipo en el sorteo, un equipo uruguayo, ¿no? Sí. Y le digo que los primeros uruguayos que vinieron salieron campeón, que fueron con Veracochea. Ahí vive. Paisano suyo, que en paz descanse, pero está Ferrari, Ballarino, Ayamián, todos viven. Héctor Tapia, el japonés González. Vinieron como 5 uruguayos, todos salieron campeones ese primer año, ¿cómo le parece? Sí, bueno, me dejaron la vara alta. Pero bueno, motiva mucho, la verdad que me han hablado muy bien de los uruguayos acá, me están haciendo sentir cómodo, por eso. Bueno, lo que decía de los 50 años de la Copa Libertadores, sin duda que fue una de las cosas que más me motivó en venir acá, en un cuadro grande y jugar Copa Libertadores. Es un desafío muy lindo, y bueno, para eso vinimos a sumar nuestro granito de arena y ojalá podamos hacer una Copa Libertadores histórica como el club se merece.
La posición es esa que te está dando Táchira, central por derecha. Has jugado de lateral derecho tú también, sí, ¿no? También. ¿Por el otro lado nada, por la izquierda? ¿O sí? Sí, sí, mira, en mi carrera he jugado en la línea de cuatro de todo. Lateral derecho, lateral izquierdo, línea de tres, de zaguero por derecha, de líbero. ¿Has jugado con línea de tres que juega Eduardo, sí? Sí, sí, bueno, el que 2021, es de tres y se convierte en cinco a veces, ¿no? Tú sabes. Exactamente, me gusta, estoy acostumbrado a jugar así, he jugado bastante. En Uruguay el año que me tocó salir campeón jugamos así. Ajá. En Argentina también terminé jugando con una línea de tres, así que bueno. Es una posición que conozco, pero bueno, sin duda que cada técnico tiene su manera. Claro, claro. Y hay que acoplarse a ello. Pero más por la derecha, ¿no? Central por derecha, ¿te sientes mejor ahí? Y central por derecha o líbero, la verdad que me gusta. Ah, los dos, de líbero también, qué bien. Sí, de líbero puedo jugar, sí. En Plaza Colonia juega con línea de tres, ¿no? Sí, en Plaza Colonia jugamos con línea de tres, sí. Bueno, este año jugué de stopper por derecha. Fue campeón en el 21, ¿no? En el 2021 sí, fue campeón, sí. Fuimos campeones en el 2021 con Plaza Colonia en Uruguay. ¿Se le parece esta camisa a la de Táchira a la de Peñarol? Tú fuiste rival de Peñarol, hiciste gol, creo, ¿no? Sí, bueno, justamente esa final del 2021 ¿sí? del torneo uruguayo jugamos contra Peñarol. Bueno, obviamente un club muy grande, muy conocido, y tuve la posibilidad de hacerle un gol en su cancha. De hacerle un gol. ¿Hablaste con el mundo, Cachi? ¿Te conoce el mundo? Conoces el mundo, por supuesto, ¿no? Lo conozco porque, bueno, él me llevó a mí al Líbano cuando estaba... 2015, lo conocí allí, pero físicamente lo has visto o por teléfono. No, lo he visto, en el Líbano fuimos, cuando llegamos nos llevó a cenar. Ah, qué bien, el gordo, qué bien. Sí, pero bueno, después de que me fui del país no tuve más llegada. Sí, porque yo hablé con el mundo, le dije, mundo, viene un uruguayo que juega en moto, digo, buen chico, buen jugador, eso fue lo que me contestó. Y el gordo chico. Sabe. Sí, el gordo sabe. Ah, bueno, agradecerle de mi parte entonces por la buena referencia. Ahí, Brani, muchas gracias por atendernos. No, bueno, gracias a usted y bueno, esperemos que sea un año exitoso para todos. Esperamos que tengas éxito porque el éxito tuyo es éxito nuestro también. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Mucho éxito, mucha fortuna este año. Gracias por el contacto. Ahí, Brani. Ahí, Brani. Ahí, Brani. Ahí, Brani. Ahí, Brani. Ahí, Brani. Ibrahim Ruiz Díaz, el uruguayo que llegó esta temporada al equipo campeón del fútbol venezolano. Es más fácil decirle Ruiz Díaz. ¿Cómo? Es más fácil decirle Ruiz Díaz. Ruiz Díaz, sí, ¿no? Decirle la apellida. ¡Golazo de Ruiz Díaz! Usted me dice, ¿cómo quiere que lo grite el gol, Willen? Sí. No, dime, ¿cómo quiere? ¡Por tu madre, Ruiz Díaz! Pero no le vuelva a decir nada a Florangi. No vuelva a decir. No le vuelva a meter con Florangi. Mira que tengo también gente que me defiende y Manolo Florangi, me defiende. ¿Por qué no me habla? No, mentira, Flor le habla y todo. No, la gente se inventa. Además sabe que estoy siempre agradecida con Willen. Dale. Va por si una no posada de Rincón Táchirense. Recuerden que pueden desayunar delicioso la pizca andina tradicional en Posada Rincón Táchirense en la avenida Ferrero Tamayo. Allí está un lugar ideal para disfrutar. Centro de Exposición Ganadera La Cántara. No pierdas la oportunidad de participar. No, La Cántara. Quiero hablar de La Cántara. La Cántara, ¿no? Mira, no te pierdas la oportunidad de participar en La Cántara. Productor o empresario. Empresario, tu producto, servicio, merece estar en un lugar privilegiado. Así es. En la Feria de San Sebastián, del 19 al 28 de enero, han hecho La Cántara. La Cántara es el galpón que había ahí, que está al lado del restaurante Faena. Faena. Esto se convirtió en La Cántara, la exposición ganadera. La Cántara, salón de eventos de Azogata, conferencias, exhibiciones, música en vivo, zona élite, con wifi, aire acondicionado, gastronomía. En fin, el sitio de la feria y el sitio de Azogata, La Cántara. La Cántara, arroba La Cántara Ganadera. Vaya preguntando dónde puede reservar las mesas y los puestos y los están en La Cántara. Puede llamar al 0412-117-7344 o arroba... La Cántara Ganadera en Instagram. Repito, 0412-117-7344. Ese es el sitio para los ganaderos y productores, para la exposición de sus mejores animales. Llame por teléfono y contacte y reserve. Sí, señor, con tiempo, arroba La Cántara Ganadera. Bueno, nos vamos el 26 al Polideportivo, el gran evento vallenato, el grande, el de sentimiento vallenato por primera vez. Giancarlo Centeno, Ever Vargas, qué buen vallenato, Daniel Velázquez, Emerson Plata, Esteban Mejía y muchos artistas más. Ya las entradas disponibles en el Hipermercado Barata, Surtidor, Campo Tactical. También estamos en FR Móvil, en Barrio Obrero y en Technology Centro Cívico. Evento vallenato, el Cortavenas. Biotech, el obra
laboratorio. Sácale tarjeta roja a la pesadez estomacal con Orosin 116 años de Biotech Laboratorios. Elige bien, elige calidad, elige Biotech. Ciro, miles de productos para decorar tu hogar a precios bajos. Visítanos. Estamos en la calle 10 con Carrera 10 y estamos también en la avenida Rotaria. Ciro, donde siempre está barato. Precios tan bajos que no lo podrás creer. Está barato. Estamos en la carrera 15, sector San Carlos. Está barato. Porco Steakhouse, especialistas en cerdo hasta las 11 de la noche. Cochino en todas sus presentaciones. Qué delicia, qué buena comida. En la carrera 24, esquina del pasaje de acueducto de Barrio Obrero. Tiendas DACA. Puedes conseguir todo lo que necesitas para equipar tu hogar y pensando en tu comodidad, envío gratis hasta la puerta de tu casa. DACA, la super tienda de toda Venezuela en la quinta avenida entre calles 11 y 12. Hablemos de Garzón. Precios bajos todos los días. Mejores productos al mejor precio. Garzón. Maderera San Vicente, sí señores. Distribuidores a nivel nacional de la marca de pigmentos Preflex. Más información en arroba maderera San Vicente. Autorepuestos Elcar, repuestos originales para Toyota. Hagan sus pedidos al 0414-718-6179. Autorepuestos Elcar, Toyota original. Hora de almorzar en Como en Casa, 20 mil pesitos, nada más carne, pollo o pescado, también con sopa del día y jugo natural en Como en Casa en la avenida 19 de abril, vaya que ya está abierto, ya está disponible, almuerzo por 20 mil pesos en Como en Casa. Fruver Santo Cristo, la mejor variedad, frescura, precios de frutas y verduras, la mejor atención y comodidad, en la avenida Ferrero Tamayo está Fruver Santo Cristo. Miura Restaurante, el mejor restaurante de comida española, se pasa bien, se come exquisito, en la calle 14 de Barrio Obrero y también en el Lido Hotel del Sambil, se puede disfrutar de un full day con servicio de piscina, no cuesta más. Todo en Miura Restaurante. Y para el cumpleañero de hoy, tortas Anita, las mejores, chocolate, piña, arequipe, tortas frías, todo en la calle 16 con carrera 12 de La Romera, arroba tortas Anita. Bueno, seguimos presentando Deportivas Táchira. Recuerden que Fiat vuelve este martes, mañana martes llega Fiat a San Cristóbal. Avenida Cuatricentenario. Sí, señor. A Autoandes Compañía Anónima. Así es. A Autoandes Compañía Anónima. Ahí donde está el pequeño. Sí, es el cubo. Un cubo, cubito. Sí, es como una especie. Ahí de van a estar los carros a partir de mañana. Mañana martes. Y trabajan con la banca. Uf. Así es que. Y vienen carros. Del mejor carro del mundo es Fiat. Por favor. Y vienen muy económicos. Y trabaja con la banca. Mañana a las 4 es la llegada de los carros. El que llega primero se lleva un carro. Qué espectáculo, ¿no? Qué bien. Fiat, Avenida Cuatricentenario. Para mí el mejor, uno de los mejores carros, sí, del, claro, mundo. Fiat. Sí, sí, sí. Italianos. Manolo, usted informó en el Twitter que en la corrida la gente de Táchira podía entrar. Ah, no. Es lo siguiente. Miren lo que ha hecho Fiesta Brava y lo que ha hecho Juan José. Me parece bueno. El día 26 van a hacer un homenaje al Deportivo Táchira. Entrega de placas, un reconocimiento en la Plaza de Toros. Ese día las barras, la Avalancha Sur, por ejemplo, en Altos va a pagar $5. Ah, qué bueno. O sea, tiene el 40% de descuento. Qué maravilla, qué buena noticia. Y todo el que vaya con una camisa amarilla y negra también. Qué bien. Todo el que vaya ese día del homenaje que le va a hacer la Plaza de Toros al Deportivo Táchira, que vaya con una camiseta amarilla y negra, con la camisa del Deportivo Táchira, paga 5 nada más en Alto. Y ve la corrida y ve todo el espectáculo. Ve todo el espectáculo. Sí. Y disfruta del homenaje. Igual al para Deportivo mayor Táchira. Información, ¿ah? Pueden acudir a las oficinas, bueno, de la Plaza Vayan de Toros. Vayan a las oficinas de la Plaza de Toros, allá están vendiéndole las entradas. Qué gran ver noticia. Todo ese espectáculo por $5 barato. Sí. Tres toreros, sí, de nivel. Claro. Y ese día torea Colombo. No. Jesús Enrique Colombo. Teoría Jesús Enrique Colombo. No, está bueno la promoción. Por cierto, hablando de los y dos españoles. Sí, por supuesto, ese día está el Fandi. No, ese día no, el jueves no está el Fandi. El jueves 25. No, ese día, el Fandi está el sábado. Fandi está el sábado. Sí. Ah, perfecto, sí. ¿Cómo le gusta a usted el Fandi, no? Es bueno. Está igual a la novia. Fandi, Fandi. El espectáculo está igual a su novia. Su novia le gusta el Fandi. Sí, es que el espectáculo de banderillas es... El espectáculo de banderillas, el Fandi es... Llévenme al Fandi. Mira, por cierto, hablando sobre el tema de las barras, la gente de la Avalancha Sur nos envía un comunicado pidiendo colaboración porque se vienen los 50 años del club y quieren preparar algo por todo lo alto. Dice el tamaño de este acontecimiento.
están solicitando el apoyo con algunos materiales como tiner, pintura laca automotriz de color negra, pintura laca automotriz de color amarilla, pintura en agua negra, pintura en agua amarilla, pintura en agua blanca, pinceles, brochas y rodillos. ¿Dónde puede llamar la gente que quiera colaborar con la avalancha? A este número telefónico 0424-723-3038 o al 0414-702-8786. Igualmente nos dicen, si alguna panadería o restaurante les quiere colaborar, van a estar ahí en la tribuna sur esperando el apoyo de toda la gran familia aurinegra. Vamos a volver a meter el tema del Deportivo Táchira. Vamos a volvernos a meter el tema del deporte. Dime, William, dime. Usted había dicho usted el viernes, porque la gente me recuerda, que Manolo dijo que entre domingo y lunes anunciaban el refuerzo. ¿Ya lo irán a anunciar hoy? Mira, el jugador... Está ansiosa la gente, está ansiosa. Me enteré, el jugador es un extranjero, no es Peñaranda. No es venezolano. Descarten a Peñaranda. Que no sería malo, le voy a decir una cosa, no hubiese sido malo para Peñaranda. Claro. Para Peñaranda y para el equipo no hubiese sido malo. Que Peñaranda hubiese jugado un año con Táchira y hubiese jugado la Copa Libertadores. Eso lo hubiese impulsado. Claro, por supuesto. Y Peñaranda, que todavía no tiene equipo, no está mal la idea. No es mala. Lo que pasa es que aquí sí le van a apretar las tuercas. Un jugador que puede rendir. Pero es un jugador que tiene talento. Sí, mucho. No, y yo le voy a decir una cosa. Con Táchira se impulsaría una barbaridad Peñaranda. Sí, claro, volver a renacer su carrera. Y en Copa Libertadores de América se volvería a mostrar al mundo. Siendo figura. Sí, relanzamiento de su carrera. Sí, además que Alberto no jugó mucho la Liga Nacional. No. Se fue muy joven a Italia. ¿Y sabe por qué lo nombro? Porque Peñaranda ha sido un jugador respetuoso con nosotros. Sí, sí. Toda la vida. Y por allá en una playa, ¿usted estaba en esa playa? No estaba. Yeah. Qué lástima. Por cierto. Ahora, Manolo. Manolo, por cierto, ¿usted fue a la playa? Porque, sí, pero con un paraguas, ¿o qué? No la veo. No me podía solear mucho. Que está pelando. No me podía solear mucho. ¿Pero qué, estuve en la playa con un paraguas? No la veo. No la veo, yo tampoco. No la veo. Bronceada. No la veo bronceada. No vio las fotos. ¿Sabes qué pasa? Es la luz del estudio. Pero no la veo bronceada. No, sí, estoy bronceadita. Es que no podía salir mucho al sol porque está... Agarré un poquito de color. Pero bueno, Peñaranda estaba en una playa. Eso se lo logra. Vino un hincha. ¿A firmar o no va a firmar? Una mujer, es una hincha, ¿no? De Táchira. ¿Va a ir o no va a ir? Se la dio, él la abrió. Y mira, con respeto. Sí. Dios, ¿va a firmar o no va a firmar? No. ¿A firmar o no va a firmar? Háblala. Yo a ese chamo que lo ha criticado mucho. ¿Va a ir o no va a ir? Ese chamo le tengo una enorme consideración y respeto porque él es así. ¿A firmar o no va a firmar? Háblala. ¿Va a ir o no va a ir? Escucha, Peñaranda, lo escucha algún amigo. Oye, Peñaranda. Busque meterse, busque. ¿Va a firmar o no va a firmar? Hable con el presidente. Háblala. Es que sería bueno. ¿Va a ir o no va a ir? Libertadores. ¿Va a firmar o no va a firmar? Háblala. ¿Va a ir o no va a ir? Pero le falta lo que va a ir. Soy sincero. ¿Va a firmar o no va a firmar? Que el presidente anunció que lo iba a traer. Sí. Y Jorge Silva, haga el esfuerzo, Jorge. Se lo va a aplaudir nuestra afición. Necesitamos uno o dos. Si no puede traer sino uno de jerarquía extranjero, ese yo repetiría Motes. Sí. Y si se pudiera con este muchacho que jugara Copa Libertadores, claro. Tiene que Zaragoza pelearse con Peñaranda, no sé si de pelear o no de pelear. No, pero eso que pasó en esa playa habla de lo que usted hablaba hace rato, el fenómeno social que está Táchira. No, es que... O sea, un jugador de vacaciones en la playa y se está hablando de Peñaranda hace 4 días y de repente le muestran la frena, ¿va a venir o no va a venir? Sí. Eso no pasa con nadie. Eso no pasa con nadie aquí en el Fútbol Nacional. Con nadie pasa. Es cuestión de carácter. Zaragoza tiene carácter. ¿Cómo controlará? No, Zaragoza sabe sacar la mejor versión de los jugadores. ¿Sabes? En la Copa Libertadores del 87. Pero yo no, yo le pregunto a Jorge. Dime. En la Copa Libertadores del 87, Moreno trajo a Pedro Febles, que tenía unos antecedentes no muy buenos. Y dijo, no, pero ¿cómo va a traer a Pedro Febles? Pero Pedrito era tremendo jugador. Que le gustaba la noche. No. Y yo lo contrario.
Y bien hizo 5 goles. Oh, abrazo, Pedro. Los controló. No, yo digo, porque yo sueño, por ejemplo, ¿te imaginas este jugador que Jorge Silva dijo que está a punto de anunciarlo Táchira y que está a punto de venirse? Es un jugador extranjero. ¿Y usted se imagina que llegara a un acuerdo Peñaranda y dijera, bueno, me voy a quedar este año con Táchira? Porque está aquí en Venezuela. Sí, está acá. ¿Y sabe dónde puede reimpulsar su carrera? A nivel sudamericano y a nivel mundial, Peñaranda, Táchira. Del momento, sí. Copa Libertadores de América se muestra. Y bien preparado, por favor. Y no es primera vez que Táchira la rompe. Lo hace. La rompe. Y no es primera vez que Silva y Táchira lo hace, pero lo hicieron en su momento con Cufati, que no tenía equipo y vino acá a recuperarse. Sí. Lo hizo con Sema Velázquez también. Ese mismo año en el que estuvo Cufati y Sema. Bueno, pero puede, pero sería un... Yo, para el jugador más que... De repente más que lo esté pensando Táchira, porque a lo mejor Táchira no lo está pensando. Claro. Pero yo digo es por el jugador. Claro. Porque él tampoco dijo que no quería venir a Táchira. Él le han preguntado y ha dicho, bueno. Y que Peñaranda internamente, yo creo que él sabe que se ha equivocado mucho en su carrera. Y aquí lo prepararían Franco, mire, Franco y Eduardo Zaragoza lo repotenciarían. Sí. Y anímicamente ese muchacho levantaría aquí con nuestra afición. Porque talento tiene. Talento tiene. Y él quiere volver a la selección. Él quiere volver a la selección. Pero estando en un equipo como Táchira, jugando una Copa Libertadores de América buena, puede ir a la selección. Claro, mucho más cerca. O sea, jugar que pudo haber llegado más lejos de lo que es. Claro. Sí, mucho. ¿Cómo olvidar ese momento en el también, que decía que era mejor que Fede Valverde? También ha tenido muchos enemigos que le han dado muy duro a este muchacho. Sí, se rodeó de gente también muy También le han dado tóxica. Muy duro. Ha cometido sus errores, pero también le han dado muy duro a él. Muy duro. Ha estado en buenos equipos. ¿Y qué tiene con qué? Ese muchacho bien preparado, Peñaranda. Por favor. Yo no lo digo por Táchira. A lo mejor Táchira no ha pensado. Porque Táchira no ha pensado. Pero se me ocurrió ahorita en el programa decir, oye, para Peñaranda sería una tremenda oportunidad. Un contrato con Táchira por 6 meses o un año. O un año con una cláusula de poderse ir al extranjero. Sí. Y jugar Copa Libertadores de América con Táchira para Peñaranda, mostrarse con el equipo más grande. ¿Ah? Bueno, Este que van a traer, este el refuerzo. Sí. Fíjate que ayer que más que bomba es un refuerzo que lo necesita el equipo. Sí. Táchira necesita 1 o 2 jugadores de mayor jerarquía. No es que tenga mal Táchira, tiene equipo para pelear. Pero para Copa Libertadores de América yo todavía no lo veo. Falta un par de piezas más. Para Copa Libertadores. Para campeonato, tiene con los criollos y extranjeros que han venido cómo pelear. Pero para la Copa Libertadores me parece que nos falta. Y yo creo que lo que va a hacer el presidente, se lo vamos a aplaudir, Jorge, de forma increíble, si usted hace ese esfuerzo que le anunció a la afición. De ese fichaje. Usted lo anunció, no vaya a echar para atrás, presidente. Lo anunció como el regalo que necesita como Táchira. Como el regalo. Y los aficionados para este año. Ese jugador no es Peñaranda ni es Tomás Rincón. Es un jugador extranjero, de cual hablaba el presidente. Lo de Peñaranda lo toqué yo hoy, porque para él sería un tubazo, ¿no? Sería buenísimo para él. Para él. Y para Táchira, bien preparado Peñaranda en una Copa Libertadores. Jugador, ¿no? Claro. Por favor. Mucha jerarquía, sí. Sí, entre los dos... El Colorado Fioravanti, Cova, Peñaranda. ¿Sabes lo que es el campo? Gerson Ronaldo en ataque por un costado. Sería muy bonito, claro. Un delantero extranjero. El fichaje. Bueno, convocaron a Gerson al preolímpico, ¿no? Por ahí había, eso lo dije la semana pasada. Por ahí había una mediana discusión el fin de semana. Sí, pero el sábado fue que salió a la lista oficial Manolo y... Yo les dije la semana pasada que no lo iban a colocar en la lista oficial porque yo ya sabía que la lista la tenía la federación, no estaba Gerson Ronaldo. Sí, lo dejaron fuera. La opinión es, no, nada en contra del muchacho, simplemente la opinión en Caracas es que no ha rendido en la selección. Ah. Esa es la opinión de la federación. El argumento del cuerpo técnico es que no ha rendido en la selección, que es un buen jugador con Táchira, pero en la selección no ha rendido. Es la opinión, digo, de Caracas. Es lo que ellos dicen, lo que alegan. Lo que alegan ellos. Por eso no está en el preolímpico, en la lista definitiva. Me sorprende, por lo menos en la lista está Saúl Guarirapa,
criticadísimo todo el año en Caracas, incluso por sus pero Guarirapa fanáticos. Lo vendieron, ¿no? ¿Lo vendieron? No, todavía continúa en Caracas. Tiene una oferta para poder ir a Europa, pero a Europa. Sí, 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 tiene una oferta ahí Caracas, pero momentáneamente todavía está en Caracas. Bueno, ¿Guarirapa sí fue convocado? Sí, ¿no? Sí fue convocado, sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo pregunté qué pasó con Gerson Ronaldo. Me dicen, es un tema de rendimiento con la selección. Con la selección. Uy, el torneo fue muy bueno, el de Gerson. No, pero es un tema de rendimiento. Dale, pues. Supertele, recuerden, más de 2,000 canales, todo el deporte mundial en www.supertele.store y ya llegaron las ferias, por eso Lidotel tiene buenas, buenas, buenas tarifas especiales en www.lidotel.com. Faena, el mejor steakhouse del Táchira, recuerden, dentro de Azogata, servicio de atención de primera. Tu Hogar Salud te ofrece la posibilidad de contar con nuestro respaldo en caso de emergencia sin estar afiliado al 0424-502-7941. Fútbol Hot Dog, el mejor perro caliente de la ciudad, antes del cine de Pirineo, hasta allí en Barrio Obrero, está Fútbol Hot Dog. Panadería Euroconcorde, en el aeropuerto de Santo Domingo está Panadería Euroconcorde, el mejor pan, el más caliente, delicioso a toda hora, Panadería Euroconcorde. Óptica Berlú, examen visual, más montura, cristales y estuche. Con Óptica Berlú, ya sabes, más barato nadie, en la calle 11, entre carreras 8 y séptima avenida. APX Publicidad, imprimimos valor de tus ideas. Llame a Pocholo al 0414-706-9744. Norte Comunicaciones, internet a máxima velocidad y televisión por fibra óptica con tecnología Jipón. Promo costo cero en internet, 0424-183-3297. Panadería y pastelería Corpus Christi, variedad y calidad al mejor precio. Recuerden que estamos en la avenida Ferrero Tamayo, al lado del Hotel del Rey. Panadería y pastelería Corpus Christi. Cauchos Guayana, el mejor servicio, las mejores marcas. Estamos en la avenida Guayana con avenida Carabobo, avenida Guayana frente al mercado de la Guayana, y también estamos en el terminal. Somos Cauchos Guayana. Urofarma, tu forma ideal, 24 horas al día, allí en el Urológico 2000 de Barrio Obrero. Panadería Carabobo, el mejor bodegón, la gran atención que usted se merece. Somos Panadería Tradición del Buen Palservi. Global Los Andes, recarga tu DirecTV colombiano y Simple TV. Recuerden, en Barrio Obrero, calle 15, entre carreras 21 y 22. Confite Sebas, no competimos, servimos. Centro, terminal y Barrio Obrero, la confitería más grande del occidente venezolano. Bacay Restaurante, almuerzos desde 15,000 pesos, todo en la avenida Los Agustinos, estación de servicio de la Machiría. Está Bacay Restaurante. Expresos Mérida, cubriendo las rutas de oriente y occidente, viaja cómodo y seguro por toda Venezuela con Expresos Mérida. Frutería La Gran Locura, fresco de excelente calidad en la avenida Los Agustinos, 100 metros antes de la estación de servicio Los Agustinos. Hotel Country Garden Suites, elementos perfectos para tu experiencia, algo completamente único y diferente. Reserva ya al 0414-255-4163. Testy Shop, ya con promociones por el inicio del año. Testy Shop, calle 10 con carrera 18 y 19 en Barrio Obrero, dentro de Yupi Park. Está Testy Shop y Mundo Total, precios increíbles, la tienda más grande nunca antes vista. Ahorre con Mundo Total en la avenida Rotaria, arroba Mundo Total guión bajo VE Manolo. Continuamos en Deportivas Táchira. Porta Magisterio 103.9 y Global TV Internacional. Nos estamos preparando con todos los hierros. El domingo comienza la Vuelta al Táchira en bicicleta. Sí, señor. Estamos a 6 días. Sábado, cuenta fútbol regresiva. Y domingo la vuelta. Sábado, fútbol, domingo la vuelta. Sí, fin transmisión de semana deportivo. Trabajo es lo que tenemos. Sí, mucho señor. Trabajo. Gracias a Dios, ¿no? Comenzar el año así. Qué bien. Con bastante trabajo. Mucho trabajo. Bueno. Y esa transmisión del sábado, me imagino también que va a ser por todo lo alto y con Carlitos, varias horas. Carlitos, tenemos a Carlitos. ¿Quién está? Vicente. Tenemos a Junior. Tampoco. Es que no, usted no los contacta, me dice que eres tú el que no los contacta. Que tú les tienes como ¿qué pasa, Peluche? ¿Ah? Idea ahí, idea. Que les tiene idea. Como idea, Peluche, ¿no? Y ya sabe, ¿no, William? A ver, le digan a Flor. ¿Qué dicen los fanáticos en el chat de YouTube? A ver, nos a ver, pregunta quién será el fichaje bomba, siguen preguntando. Es un buen jugador extranjero. Yo creo que la va a pegar Jorge Silva y Eduardo Zaragoza. Claro, tienen que hacer un esfuerzo económico, sí. Pero es un muy buen jugador. No sé el nombre, pero es lo que me han... ¿Se habló en algún momento de Emiliano sí. Vecchio? Que, no sé, pero me han dicho que es un buen jugador. Dice Manolo sí sabe algo. No, dice es un buen jugador, es extranjero, no es criollo, pero no he podido conseguir el nombre. No, y dio con la tecla temprano, este es un fichaje necesario para el equipo. Yo creo que es necesario para el equipo. Por eso me preocupé hoy en tocar el tema. Claro. Porque el tema no es que cumpla con el tema bomba, para cubrir que el tema bomba, el tema mediático, el tema show, no. Yo creo que Táchira lo necesita desde el punto de vista el futbolístico. Tema bomba salió en las redes sociales, pero necesitamos un jugador que rinda. Claro que rinda. Yo creo que dos, William.
Dos, bueno, dos. Yo creo que está Chile. Uno que es relevante, dijo el presidente. Uno que es. Sí, de gran nivel. Y otro yo, que viene, que cuesta porque, mucha plata. Yo no sé por qué tengo la sensación que lo van a presentar el día del partido con Bucaramanga en el estadio. No, y, más o menos esa sensación. Que ese día lo van a presentar. O sea, que ese día lo van a anunciar. O el 11. O el 11 lo anuncian y el que jugarse. No, creo que ese día va a jugar. Ah, okay. Sería muy bueno. Pero se va porque el jugador está participando en su país. Ah, bueno, si viene activo, okay, puede jugar. Bueno, aquí nos dicen, Manolo, por favor, dinos cuál es la posición. No sé, papá. ¿Cuál es la posición? Nos dice. Sé, papá. Pero le voy a decir una cosa. El día del partido con Bucaramanga. El sábado. Si el presidente se mueve hoy o mañana y le cumplen a Jorge Silva, el jugador está aquí para ese partido. Hola, Dios. Y puede jugar porque está participando. O sea, está, si viene activo, viene con actividad. Está trabajando. Si viene activo, lo puede poner unos minutos. ¿Por qué no? Bueno, sería muy. Sería, no, por favor. Y además el estadio no va a caber la gente. No. Porque va a jugar Ríos. Porque va a jugar el uruguayo. Ibrani. Ibrani Ruiz. Ibrani, así es. Es así, tal cual como lo dijo. Ibrani. Ibrani. Le dicen Viduca. Le dicen Viduca. Viduca. Yo creo que mejor me voy por Viduca. Viduca Ruiz. De Viduca. Viduca. Que era como se apellidaba, era el apellido de aquel gran goleador australiano de la década de los 90. Si el jugador que no se ha querido dar el nombre ni la nacionalidad, si está listo para el ¿hoy qué es? Lunes. Hoy lunes. El miércoles, el jueves está aquí el jugador, el sábado juega. Sería buenísimo. Bueno. No, porque si lo traen un jugador de ese nivel, para pa ponerlo. Claro. Claro. Mejor regalo para los 50 y que años, digamos, ¿no? Que digamos que el sábado es como la presentación oficial del equipo ante la afición. Sí, claro. Y tal vez interpretando un poco las palabras que decía Jorge Silva, de que va a ser el regalo del aniversario, ¿será que lo dice en el 11? Jorge, ¿y juega el sábado 13? Jorge, no nos vaya a dejar sin regalo, ¿no? Usted se comprometió a hacer un regalito. Ya nos ilusionó. Ya nos ilusionó. No vaya a echar para atrás, presidente. Esa plata la saca usted en Copa Libertadores, presi. Con abono, ahorita la gente se aboca a comprar abono. No, el sábado. Si la gente sabe que el jugador que viene juega un rato el sábado... Paga el jugador. El sábado paga el jugador. Aunque es 2x1, pero igual. El sábado es para lleno. El sábado es para lleno. Debe ser. El sábado es para llenar el estadio frente a Bucaramanga, ver los nuevos creo jugadores. Creo que va a jugar el nuevo, que si llega mañana, el miércoles, el jueves, el profesor Zaragoza lo va a poner el sábado para presentarlo. Digo yo, ¿no? Pero es lo más seguro, porque ¿para qué lo traen entonces? ¿Ah? Claro. ¿Usted sabe quién es el jugador, Carlos? La única vez que usted ha vendido videos y no sabe, que vende videos para los jugadores extranjeros y no sabe cuál es el que viene de Patachi. O sí sabe, si aquí. No, ¿por qué debo saberlo? No, porque no, puede no. Que... No necesariamente tengo yo que yo la verdad no sé el nombre porque si lo supiera... Si yo supiera, Manolo, vuelvo y te digo, si yo supiera, creo que lo llegamos a expresar hace unos 7-10 días. El problema es que si lo decimos, si lo sabemos y lo decimos... se cae porque ya hoy me dijeron otra vez que se puede caer el jugador si lo nombran en Venezuela. Total. Además, creo que hay como una especie de, ¿cómo le llamaríamos? Como una condición de privacidad. Y la privacidad, le voy a decir de dónde viene. La privacidad viene también del equipo de él. La directiva del equipo de él no quiere que lo nombren porque la hinchada de ese equipo no lo va a dejar venir. Entonces, Manolo... Entonces, el jugador le ha pedido al equipo, por favor no me nombren, porque si saben acá, en mi equipo, que yo me voy a Venezuela, se va a armar un escándalo y no me van a dejar salir. Y él quiere venir. Él quiere pasar por estas tierras, por nuestra gente. Él ha averiguado y conoce que hay mucho ambiente de fútbol en nuestra tierra, con nuestra gente... Ya vio, él observó los videos de la final. Entonces también lo tenemos, también está enamorado, es lo que me he enterado. Lo que pasa es que si lo llegamos a nombrar, el equipo no lo va a dejar venir porque va a haber un lío ahí con los hinchas, con la fanaticada de ese equipo
y la directiva entonces no lo va a dejar venir. Entonces mejor hay que hacerlo chito. ¿Cómo se llama? En secreto. Sí, ya sí, cuando sí. esté firmado, que lo digan. Y que la negociación se siga llevando con carácter de privacidad. Eso es lo que... Es más, me enteré que el jugador firma y de una vez sale para el aeropuerto y se viene. O sea que tiene, escúcheme bien. O sea que tiene la maleta lista. El jugador firma y de una vez se va para el aeropuerto y se viene. O en un avión privado que le envían, escuchen bien, o en una línea aérea cualquiera que le pagan en primera clase el boleto que sea para traerlo. Pero el jugador dijo, firmo y agarro la maleta y me voy para el aeropuerto. Él no quiere líos allá para que le nieguen la posibilidad de salir. Ahora quiere venir, eso sí me enteré. Yo la persona que me dijo, le dije, dime el nombre, no puedo. Mejor no me lo diga, le dije, porque si me lo llega a decir, yo lo digo, y se arma un lío, y después van a decir que no trajeron al jugador por culpa mía. Pero lo que sí me enteré es que la persona me dijo, mire Manolo, el jugador, yo lo conozco. Me dijo, el jugador, yo lo conozco. La persona que me dijo. Y me dijo el jugador, yo firmo con Táchira y salgo para el aeropuerto. O me voy en un avión privado que va a contratar Táchira, o me vengo en una línea aérea en primera clase a la hora que sea, pero me vengo con escala por Colombia, por donde sea, pero firmo, agarro la maleta y me voy para evitar líos en la ciudad donde es el equipo de él. Así es que ahí está. Eso, hasta ahí llego. Hasta ahí puede contar. Y lo otro es que el presidente del equipo quiere hacer el esfuerzo. Jorge, hágalo. Haga el esfuerzo, hermano. Yo creo que vale la pena. La expectativa es altísima. ¿Ah? La expectativa es altísima. Ah. Los fanáticos aurinegros yo creo que no pueden dormir. Y si Peñaranda se aviva, este mensaje que se lo envío a algún familiar, a algún dirigente, el empresario de él. Yo como Peñaranda llamo a Eduardo Zaragoza, le pido el favor de que me un año en el Deportivo Táchira este año. A Alberto, piensa. Buena plata. Y, no, y un gran equipo, además. Y un gran equipo. A Alberto el Vigía, tiene la familia en el Vigía, ese nos escucha. Sí. Es el Vigía. Pero todo eso lo decía Eduardo Zaragoza. Pero de repente en Copa Libertadores nos da una mano y él reimpulsa su carrera. Su carrera. El otro es Motes. Gonzalo. Lo de Kevin a la de Sammy no se va a dar porque ¿para qué va a utilizar un cupo Táchira de Kevin a la de Sammy? Si no va a poder jugar, no lo pueden inscribir. ¿Para qué lo inscriben si no puede jugar? Yo lo de Motes lo veo difícil, Manolo. Lo de Motes lo veo difícil. Porque ayer cumplió años, ¿no? Zaragoza lo felicitó. Porque ya Táchira tiene... Yo no lo descarto. Tiene alrededor de 3 semanas en pretemporada. Un jugador que ya estaba en Táchira y que aún no lo han llamado. Pero él está trabajando. No, es que mira... No es igual, Manolo. Yo lo veo si difícil. Si fuese a renovar... Claro, si fuese a renovar o estuviese cercano mira, a renovar contrato... Pero mira, le voy a explicar qué fue lo que pasó con Motes. Estuviese trabajando acá. Lo de Motes lo puede decir el Deportivo Táchira, Eduardo Zaragoza y el presidente de pronto en las próximas horas. Le voy a explicar qué pasó con Motes. Motes estaba en la lista de los primeros que iban a renovar. Pero se volvió loco el empresario. Pidió una cantidad de plata que ningún jugador gana en Táchira. Ni siquiera los que renovaron pidió. Un sueldo imposible, un sueldo, una cosa de locos. Es que los empresarios se equivocan. El incremento va a tener Motes, pero lo que pidió fue 4 veces, 5 veces más de lo que gana. Entonces ahí el presidente lo descartó. Claro. Claro, y por eso ha pasado el tiempo. ¿Me entiendes? Se equivocaron. Pensó el empresario, le va a sacar una plata a Jorge Silva, pero no contaron que Jorge Silva ya aprendió también, aprendió. Sí, yo hablé con Fioravanti cuando llegó el primer día y le pregunté por Motti y me dijo, no, ya llegó un acuerdo, todo bien, está esperando es que lo llame. Y sí, no lo claro, no, pero es que el tema es, el tema me lo contaron de esa manera, me lo contó un jugador, no lo voy a decir el nombre, un jugador que habló con Motes. Se equivocó el empresario.
Táchira le dijo, está loco, ¿cómo va a pedir esa plata? Claro. Ningún jugador en el Venezuela gana esa plata. Está loco usted. Entonces después a la semana o al mes o a los 15 días escribió, bueno, esa plata no, esta, casi igual. Entonces Táchira... O sea que el culpable fue el empresario entonces. El empresario, el jugador el estaba en la lista. Venir. El muchacho quiere venir y Táchira, y Eduardo lo tenía en la lista. Y Eduardo claro. lo pretende. Pero el equipo en su manejo de dinero lo descartó por los montos que pidió el empresario. Pero todavía hay chances si se pone a tono, ¿no? Sí, llega a un acuerdo también, ¿no? También. ¿Cómo lo vieron a Gianfran Gutiérrez? ¿Recuperado? Está recuperándose, ¿no? Alejandro. ¿Lo vio bien? Gutiérrez bien. Tenía problemas en la rodilla, ¿no? Estaba haciendo... ¿Sigue con un problema en la rodilla? No, hace un par de meses se le hizo falta la limpieza. Se le hizo falta la limpieza, pero no era nada de quejarse. Ya se ve, físicamente se ve bastante recuperado. Está recuperado y jugó y todo. Jugó y todo Gutiérrez. Bueno, voy a publicidad con Tamás Estéreo 103.9 y seguimos con Global TV porque estoy que me voy. Da publicidad con Kigua Café, el mejor café de Venezuela. Se siembra en Rubio, el mejor café gourmet, Kigua Café. María. ¿No nos trajeron café? El café. Vamos a publicidad en Tamá Estéreo, seguimos en Global TV. ¿Qué escribe la gente en Global? Aquí nos envían, para hablar también un poco de lo que fue el inicio de este programa, el tema de Academia Puerto Cabello, que está haciendo su pretemporada en Cali, Colombia, ¿no? Tenemos los... Se fue en un charter a Colombia. Mira cómo hay plata, un charter. Llevaron dos equipos. Sub-20 y el principal. El sub-20 y el equipo de primera, con todos suplentes titulares. Va a jugar 6 partidos en Colombia. Y ya le ganó Atlético Bucaramanga. Ya le ganó a Bucaramanga esta mañana. América pues, de Cali, Cortuluá, Orso Marzo y Deportivo Cali son los rivales del equipo de primera. Sí. Atlético Bucaramanga, América de Cali, Cortuluá, Orso Marzo y Deportivo Cali. Mientras que la sub-20 no fue a pasear, sino que también, por supuesto, a trabajar. A jugar. Jumbo, Deportivo Cali, Club Deportivo Soccer y la selección de Buenaventura. ¿Sabes cuánto vale un viaje de esos de un charter? Y dos equipos en un hotel en Colombia. Bueno, lo ves como eso, Franklin. Tremenda como inversión, una inversión, ¿no? Una inversión. Claro. Lo ves como una inversión. Es que es una inversión. Tremenda preparación. Táchira debió haber salido al extranjero, ¿no? Hace tiempo ya no. Hace tiempo no sale, ¿no? Que hacían unas pretemporadas. Pero bueno, si nos traen este jugadorazo, ya nos quedamos tranquilos. Manolo, hace tiempo una conversación con Eduardo Zaragoza a propósito de este viaje de Puerto Cabello con equipo y con sub-20, que me parece muy bien. Hace tiempo con Zaragoza conversando le decía, Táchira, desde el 2024 la sub-20 de Táchira o alguna categoría menor de Táchira debería estar como mínimo en el torneo de las Américas, que es el principal torneo de fútbol formativo internacional que se hace en Colombia, donde vienen más de 60, 70 scouts a nivel internacional de los equipos más importantes de Europa y de Sudamérica. Táchira no puede faltar en ese evento, ahí debe estar el Deportivo Táchira. Tiene que buscar y canalizar la manera de recibir una invitación y de poder preparar un equipo o dos para ir a ese torneo. En esa búsqueda de llevar a los talentos de Táchira a otro nivel, con un roce diferente al que tienen habitualmente en la región, sacarlos a jugar en el exterior. María, bienvenida. No, María, no. Ay, Heisy. Heisita, te extrañamos. Heisita, te extrañamos. Te extrañamos mucho. Llegó el café, Kigua Café. Ayer hablé con el coordinador nuevo, hay buenas cosas, buen proyecto, pero bueno, me espera que... ¿Táchira? Sí, con Mariano Jiménez. Sí, lo trajo Cadil y Zaragoza. Creo que va a hacer Táchira un trabajo extraordinario este año con las categorías menores. Sí. Con la cantera. Pues. Pero hay que calmarse también, porque es que Táchira invierte, trae gente, y a nadie le gusta nada. Sí, también. Es que también... Yo leo y a nadie le gusta lo que hace Táchira con las inferiores. No. A Zaragoza ha subido jugadores, a nadie le gusta nada. No, y mira, ¿qué podemos hablar de Zaragoza si este año tuvimos a jugadores como tenemos Luis que Carrero, calmarnos. Quique Méndez, Valbuena, que lamentablemente se lesionó? Tenemos que calmarnos porque todo el que viene a Táchira a trabajar no sirve. Sí. Entonces tenemos que calmarnos. Lo que están abocados ahorita, Carlito, es que van a volver a recuperar la Católica. Va a seguir siendo el búnker. ¿Por qué no? Habían perdido la Católica. Me parece importante. Eso me parece importante. Ahora, Manolo, ahí, no sé, es respetable las maneras de ver, pero yo creo que hay una manera distorsionada de ver cuál es el objetivo de las categorías menores.
El objetivo de las categorías menores no es que todas sean campeones y campeones y campeones y campeones. Eso es secundario. Es que puedan producir y entregarle al equipo de primera división jugadores bien formados, jugadores que estén cercanos a poder rendir al máximo con el equipo de primera división, que el técnico de primera división pueda colocar y promocionar y debutar jugadores y que se puedan consolidar no, rápido. Pero Táchira, con el equipo. Carlos, Táchira ese ha trabajado. Ese es el principal objetivo. Pero Táchira ha trabajado, pero es que a nadie le gusta nada tampoco. Yo no digo que ha hecho bien las cosas Táchira. Sí, es probable que debe hacer el equipo es. Pero ya va, pero equipo. Es que yo leo que no sirve nada de lo que ha hecho en las canteras. Táchira ha trabajado. Y ha gastado claro. Plata en las canteras. Pero es que ha tenido errores fuertes, Manolo. Ha tenido errores. No, hay mucho talento tenido, en el eso, yo lo que considero es que Manolo tiene que consolidar ahora con Zaragoza un equipo de trabajo. Zaragoza ha traído a Mariano, es porque lo conoce, porque confía en su metodología, porque van a trabajar una metodología encabezada por el propio Zaragoza, que él la traslada y la puede llevar a implantar con los directores técnicos de las categorías menores, con los entrenadores, que por cierto entiendo, varios de ellos son nuevos, ¿no? Creo que solo se mantiene el profe Hans. Por ahí supe que llega Táchira Raúl Becerra, que todos conocemos como Milito. Sí. Es una persona con mucha experiencia. No, cambiaron alrededor como de tres entrenadores. Claro. Sí, Carlos, el resto a todos los mantuvieron. Están haciendo una reestructuración. Por lo menos en las categorías festivales a todos los mantuvieron. Cambiaron fue al de la sub-20, al de la sub-19. Engelbert Pérez, Ñoco Pérez, que jugó en Táchira. Ñoco Pérez va a ser entrenador. Va a ser entrenador. Correcto. De la categoría sub-16. Él venía en el último tiempo más que todo haciendo trabajo era con categorías más de festivales, sub-11, sub-9, sub-7, pero bueno, ahora se le presentó la oportunidad de estar ahí y también quieren traer un buen preparador de arqueros. En ese caso, ese equipo de trabajo, Alejandro, Manolo, compañeros y oyentes, ese equipo de trabajo que está conformando Zaragoza, hay que darle continuidad, hay que darle proceso, hay que mantenerlo. Claro. Eso es lo que... Y darle las herramientas, Manolo, porque si hay la posibilidad de jugar un torneo internacional donde pueda el equipo agarrar mucho más roce internacional en Colombia, háganlo. El equipo hay que sacarlo, las categorías menores también hay que sacarlo. Claro, pero el tema... Para que agarre mucho más roce. Pero el tema, Carlos, con esos torneos que usted toca, es porque el equipo como institución se tiene que comprometer, porque el equipo como institución no se compromete. Total. Entonces, porque lo que voy a decir es una completa realidad y el que me está escuchando sabe que es así. Son los papás que se reúnen, hacen una vaca, hacen una vendimia, tal, todos ponen plata y viajan. Y bueno, y van con la camiseta de Táchira, pero como tal, desde la institución, desde la institucionalidad, no hay un apoyo grandemente económico para que ellos vayan a un torneo de esos. Entonces, cuando Táchira ha ido a Colombia en un torneo, sí. A Barquisimeto, Valencia, Caracas, ha ido es porque, bueno, por el mérito propio de los representantes. Sí, y eso que estoy diciendo sí. No es ninguna mentira, es una realidad. Representan los colores sí. Del aurinegro, pero no van directamente claro. Ligados con la institución. Exacto. Alfieri Casanova dice, de acuerdo con su comentario, Carlos Roa, las categorías menores es el futuro. Es que es el futuro del equipo. Claro. Ha tenido problemas de cancha, pero lo van a solucionar. Ojalá Dios se solucione. Hasta que arranque el proyecto de la sede. Pero muy pocos jugadores han subido en los últimos años, ¿no? Pero Zaragoza sí. Ha subido bastantes. No digo, pero en los últimos años muy pocos jugadores. Sí. No, han subido, pero no se han logrado mantener, Manolo. No se han logrado mantener, lamentablemente. No han sido exitosos. Sí. Porque es que lo más difícil es eso, ¿no? Mantenerse en sí. Primera y segunda. Los últimos jugadores tachirenses exitosos que... Peregreco. No, Gerson. Gerson y Pipo. Después de Greco, Gerson Pipo. Y Gerson debutó hace ya cuánto, 3 años más o menos en Táchira. Sí. 2020. Y Pipo también, 19, hace 3-4 años. Y Pipo estaba en el extranjero cuando regresó a Táchira. Sí. Y pero ahora fíjate que Zaragoza tiene en mente o tiene la vista puesta en Quique Méndez, Juan el David selectivo, Sánchez, Duarte. En Jesús Duarte, en Balbuena. En bastante, hay 5 o 6 carreros ahí que les va a dar minutos. Jugadores. Por ejemplo, hace año y medio, 2 años, debutó Carlos Paraco. Uh-huh. Y Paraco ya se fue del equipo, va a ser jugador de Metropolitano. Quedó libre. Y Paraco este año jugó, recuerdo, solamente un partido. Fue ante Rayo Zuliano. Marcó, ¿no? Marcó sí, gol. Asistencia y gol ante sí. Rayo Zuliano en ese 5-0. Entonces lo entrenó usted de 13 años, ¿no, Alejandro? Sí, ahí lo tuvimos en Fundenosa. Pero el tema de las categorías inferiores es un tema álgido, complejo, donde realmente las personas que están directamente involucradas, pues realmente hay que poner mucho para que eso pueda surgir, porque el año pasado, la verdad, fue un año para Táchira en categorías inferiores muy 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 irregular.
Muy voy a decir algo que tal vez puede ser un poquito, no sé, a ver, relativo. Pero si hay una categoría que tú le puedes llegar a exigir un poco, es la sub-20. Porque sí, la sub-20, que es el tope de todas las categorías menores de Táchira, pues si es campeona, va a jugar Copa Libertadores de América. Y va a haber una vitrina para los futbolistas. Y a su vez, genera un ingreso financiero para el equipo. Sería la única, el resto de las categorías menores, tabular, que fue exitosa porque quedaron campeonas o no. No, eso es muy relativo. El éxito está en los jugadores que entregas el equipo profesional, lo más cercano a que se consoliden. Ese es donde está el éxito de las categorías menores. Exacto. Bueno, Táchira sigue trabajando. Sigue trabajando la pretemporada. Trabajo duro, ¿no? Sí. Bucaramanga llega el viernes. Bucaramanga sí. Llega el viernes. Bucaramanga viene reforzado. Esta Bucaramanga no es el Bucaramanga del año pasado. Me llamaron no, de no, RCN no. Bucaramanga. Dígale a Manolo que si nos autoriza tomar la retransmisión. ¿Cómo no? Del partido. Sí, como... claro, por cierto, hablando de retransmisión, ya hay emisoras que nos están retransmitiendo con miras a la vuelta al Táchira en bicicleta. Acá tenemos la lista. Acá tenemos de ciclistas. De las emisoras. De las emisoras. No, Manolo, emisoras no, porque voy a ver si mañana empezamos a llamar a los comentaristas para hablar de ciclismo. Uh-huh. Qué bueno. Porque Radio Premio, por ejemplo, en Boconó y muchas emisoras nos están retransmitiendo muchísimo este programa, porque ya a partir de mañana empezamos a hablar también a mediodía un rato de la vuelta al Táchira, que nuestra transmisión arranca el día domingo. Manolo, las altas de Bucaramanga: Luis Vázquez del DIM, sí. Juan Mosquera del Minnesota Union, Fabio Delgado de Santa Fe, Carlos Romina de Quindío, Aldair Gutiérrez y Castro del Deportivo Cali, Leo Flores de Cacas. O Flores está jugando como colombiano, ¿no? Él tiene la doble nacionalidad, sí. No está como extranjero. No ocupa. Jan Colorado y no Magdalena, Fabel Delgado y Fel Sambuez, este es buen jugador argentino, que venían de Santa Fe, Frei Nestroza de Junior, Daniel Mosquera de América de Cali y Ricardo Márquez Unión Magdalena. Quieren traer a Hernán Menossi, central de Peñarol. Ay, te armaron y querían un buen traer equipo a Frank Castañeda, jugador de Sheriff de Moldavia, pero fichó hace unas horas para Santa Fe. En Bucaramanga se armó. Sí. Es duro el partido para Táchira. Sí. Debe ser muy buen, porque Táchira, muy buen rival, además, para porque además, Táchira todavía, para mí no está para competir. Para mí no está para competir. Además, todavía. Manolo, que Bucaramanga va a llegar con dos partidos encima. Dos partidos, el de Academia, más. El de Academia, y va a jugar mañana contra Deportivo Cali. Claro. Juega el sábado contra Táchira y el domingo jugaría contra Llanos. Domingo. Ah. Pero bueno. Táchira lo asume y tendrá que asumirlo con toda la responsabilidad del mundo. Sí. Yo hay una supongo, gran expectativa con Dudamel Bucaramanga. Supongo que arma un equipo muy parecido a la final del campeonato. A jugadores que sustituyan a Ramos, está ahí el uruguayo. Jugadores que sustituya a Ritaco, que Ritaco no fue titular. O sea, pero prácticamente está el equipo para ponerlo, ¿no? Bueno, Manolo, el equipo que jugó los últimos partidos el año pasado está para ponerlo frente a Bucaramanga, ¿no? Sí, sí, el equipo que puso contra Hermanos Colmenares los primeros 40 minutos: Arak en el arco, Teto Hernández por derecha, Rui Díaz, Camacho y Marrufo los centrales, por izquierda Yaniel, en la mitad de la cancha Fioravanti Cova, y los delanteros fueron Chacón, Carlos Sosa y Andrés Ríos. Exacto. Muy bien. Por ahí va el equipo. Un ejemplo el sábado: Gutiérrez, Ruiz Díaz, Líbero, que sabe jugar esa posición, Marrufo, ¿verdad? Como tres centrales, puede ser, sí, por ejemplo, el sábado. Teto, Yaniel, uh-huh, esa misma base que estamos hablando, Cova, Fioravanti, Sosa, Gerson Ronaldo y Ríos. Ojo, que Zaragoza quiere arrancar con dos puntas, porque esa no la hemos visto aún. Esto apenas arranca, el tema del fútbol de pretemporada. Y ver a Jesús Hernández con Ríos, esa también puede ser otra. Esa también puede ser. Entonces, ¿saldría alguien del medio? No, pero en la mitad va Cova, va el Colorado, va Gerson Ronaldo y va Sosa seguro. Va Sosa seguro, sí. Yo creo que esos bueno, cuatro van. Ahí queda dos para arriba, que para mí debe ser Ríos y debe ser... queda Ríos. ¿Cómo? Queda Ríos ahí. Con esos cuatro queda Ríos arriba en punta. Claro. ¿Con Jesús Hernández? Con puede ser con Jesús Hernández. ¿Ah? Yo no sé si... Ahí están, vamos a ver qué va a pasar de aquí al sábado, pero va a ser muy interesante el partido, Manolo, porque Bucaramanga cambió mucho el equipo, también está construyendo equipos el profe Rafael Dudamel,
pero trae muy buenas individualidades, trae muy buenos jugadores, va a ser un muy buen partido, y la invitación es para que llenemos el estadio. El sábado vamos a pasarla súper bien en ese partido. Hay que llenar Pueblo Nuevo. Sí, señor. Y el jugador que viene, el jugador refuerzo, vamos a hablarle de jerarquía, hablemos de un jugador de jerarquía, no hablemos de un jugador bomba, ni un jugador show, ni el jugador, el hermano de la cantante, no. Hablemos de un jugador necesario, fichaje necesario. Hablemos de un jugador necesario, un jugador de jerarquía que necesita Táchira. Yo creo que si llega a mitad de semana, juega el sábado. Para mí lo ponen, si llega, o por lo menos lo presentan. Para mí va a jugar, si no, ¿para qué viene? Si está trabajando con su equipo, está en nivel. Bueno, con ritmo. No, y los jugadores de jerarquía los pones. Rinde, claro, rinde. Se bajan del avión y quieren rendir. Va a querer jugar también. Formaría parte de ese espectáculo del sábado. Formaría parte de ese espectáculo. Sería una gran presentación para él, ¿no? Sería una gran presentación, claro. Y el estadio hay que llenarlo. Con una boleta entran dos personas. Sí. El estadio hay que llenarlo. Vamos a recordar los adultos mayores gratis y los niños gratis. Los niños mayores de 10 años en cualquier localidad. No pagan. Uh-huh. Y los mayores de 60 años tampoco. Carlos, usted no paga. Porque usted está en la transmisión. Pero mira, voy a decir algo más. ¡Epa! ¡Vicente! ¿Cómo escucha? Vicente, ¿cómo anda? Hola, Manolo. Bien. Un saludo para ti, para todos los oyentes, a todos los compañeros. Feliz esta semana tan importante, ¿no? El aniversario del Deportivo Táchira. El aniversario de Táchira. Muchas cosas vamos a contar el miércoles con el doctor Rafael Galvis, que tenemos un programa especial. Ese programa tiene que durar mínimo 3 horas, ¿no? Sí, por lo menos. No tanto tampoco. Continuamos a través de Deportivas Táchira por Tamá Estéreo, la número uno. Seguimos con Tamá Estéreo y Global TV Internacional. Bueno, dicen, el jugador que viene, más que un show, más que humo, más que bomba, que globo, yo creo que es un jugador que necesita Táchira. Jugador que necesita Táchira. Por lo que vi también del equipo el sábado, ¿no? Para mí le hace falta uno o dos jugadores de jerarquía a este equipo. Sí, tú sabes que estoy escuchando otro programa y yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que el partido este, más que todo un entrenamiento, no tuvo que haber sido televisado. No se debió haber televisado. Para mí fue un error ahí. Porque estos partidos son para probar. Entonces, claro, hay personas que no entienden, hay personas que ven ya como el equipo. Entonces, Táchira pierde, la realidad es que no es así. Fue un entrenamiento más. Ya el equipo había tenido otro entrenamiento que había sido victoria. El Deportivo Táchira. Y por goleada, yo creo que. Yo creo que sí, hace falta uno o dos jugadores. Sabes que tocaron bastante el tema y se hizo viral el tema este de Alberto Peñaranda. Muchas personas, por supuesto que esto no lo ha dicho el Deportivo Táchira, nosotros somos los que estamos en este comentario. Muchas personas dicen que Alberto no viene por el salario. Estuve revisando, obviamente una hipótesis, estuve revisando el salario de Peñaranda los últimos 2 años. El último salario grande que recibió este jugador fue en Inglaterra, en el paso que tuvo por Inglaterra. Sí, pero mira, Vicente, yo estoy hablando que no vea, Peñaranda no tiene que ver el salario, Táchira le puede pagar un buen sueldo. Yo creo que el interés de él debería ser mostrarse a América y al mundo en la Copa Libertadores con el mejor equipo del fútbol venezolano, Táchira. Sí. Para él es negocio. Táchira no lo está pensando, repito. Táchira no está pensando en Peñaranda contratarlo. Fue un comentario que salió hoy, se me salió a mí, decir qué bueno sería para Peñaranda que hablara con Jorge y con Zaragoza y que viniera Táchira por 6 meses o un año con un buen sueldo, pero lo que se le puede pagar. Pero para él es importantísimo. Para mostrarse, claro. Claro, a lo que voy con el comentario que estaba haciendo era que si no llega Táchira no es por un tema de salario. No debe ser un tema de salario para él. Es un tema que Eduardo le dé la opción. Es un tema que el profe le dé la opción. Claro. Por supuesto que uno no sabe lo que está pensando Peñaranda ni el Deportivo Táchira, pero nosotros desde afuera, queriendo lo mejor para el equipo y para este jugador que es venezolano y que le tenemos cariño,
yo siento que sería una vitrina importante realzar su carrera. Sería su relanzamiento. Con el Deportivo Táchira. Mire, sería su relanzamiento con Zaragoza y con Franco, el preparado físico. En 6 meses, Peñaranda. Por favor, es otra. En 3 meses, otra cosa. En 3 meses. Y si se pone a nivel y juega con nosotros la Copa Libertadores de América, para nosotros sería espectacular. Ese jugador a nivel, bien preparado en Copa Libertadores con Táchira, más el refuerzo este que viene de jerarquía, más Mote, si lo repiten, más lo que tenemos. Cuidado. Además que Alberto es un jugador joven, tiene 26 años solamente. Joven. Y sabe que es respetuoso. Le mostraron, si no, no dijera nada de él. Le mostraron la camisa de Táchira en una playa y no tiró la camisa ni nada. Se tomó una foto con la camisa. Sí, sí. Se posó, tomó foto, aceptó, posó, aceptó. Posó con el escudo de Táchira. Eso no lo hace todo el mundo. Eso es respeto, eso es admiración. Táchira no está pensando en él, pero a mí se me ocurre que para Peñaranda sería... Y para nosotros también en la Copa para Libertadores. Para nosotros también, una pieza muy importante. Sí, yo creo que sería yo creo que si llegan a concretar algo, sería un gane-gane para los dos equipos. Mira, Peñaranda, realizar su carrera, mostrarse a nivel continental y al Deportivo Táchira, porque bueno, aunque Peñaranda no tenía una buena actualidad, es un jugador importante para el equipo. Pero aquí agarraría el nivel que necesita de todo punto de vista. Yo creo en eso, en el trabajo. Sí. Yo creo que... Mira, y poco se habla, pero esta semana no solamente es el aniversario del Deportivo Táchira, ¿no? Sino también de Manolo Dávila. Pero si usted no, años, ¿no? Usted no me tira nada, ¿cómo hago yo? Hoy nadie le dijo nada. No me tira nada, ¿qué hago yo? Tírele un centro. Yo no me pongo, no me voy a ponerme yo a hacerme yo mismo autobomba ahí. No. Manolo, una consulta. Cumplo 50 años este año. Cumplo 50 años de transmitirle fútbol al Deportivo Táchira. Y superando cantidad de obstáculos, cantidad de cosas. Yo soy un hombre muy feliz y lo doy gracias a Dios. Llegar a donde he llegado, estar activo, eso es, hay que darle gracias a Dios. Y haberle transmitido toda la historia a este equipo, toda. A mi equipo, a su equipo, el equipo de todos, pues. Porque yo lo siento que mi equipo, como los hinchas sienten que es su equipo. Y con el doctor Galvi vamos a hablar muchas cosas el miércoles, pero no ha sido fácil. Hemos tenido que nadar contra la corriente, ¿no? No ha sido fácil tener este equipo y tenerlo donde está. Acuérdense que todavía hay gente ahorita aquí todavía que no le gusta Táchira. Y en el 2023 hay gente aquí que apostaba que no fuera campeón Táchira. Imagínate tú hace 50 años. Sí. Hace 50, 49, 48, 47, 46, 45. Había gente que no quería que saliéramos. Que no querían que siguiéramos. Y a todos esos le ganamos. Contra todos esos luchamos. Y luchamos, digo yo, porque era el Deportivo Táchira y el único programa era este del equipo. El único programa de fútbol era este, Deportivas Táchira. Entonces, bueno, es una satisfacción enorme. Hay que darle gracias a Dios. Yo cierro los ojos y dije, Dios, sin ti no había podido hacer lo que hice. 50 años transmitiendo fútbol. Y no solo transmitiendo, ganando, ¿no? Y mira que son pocos, Manolo, mira que son pocos los narradores en Latinoamérica con 50 años narrándole a un solo equipo. Años a un solo equipo. Son pocos, sí. Porque muchos se han mudado de país, de zona, señor. Se han ido. Yo tuve ofertas. El miércoles las cuento. Tuve ofertas. Tuve una oferta para ir a transmitir fútbol a Colombia. Tuve una oferta. En los 80 Venevisión te puso apartamento y todo.
No, tuve una oferta en Venevisión para irme para Caracas y hacer Deportiva en Venevisión todos los domingos y transmitir fútbol más seguido en Venevisión, pero yo no dejé al Deportivo Táchira. Me di un apartamento Venevisión ahí en Colina de los Cabobos, más abajo del canal. Por ahí paso y veo el edificio. Pensar que yo aquí iba a ser dueño de un apartamento. Y le dije a Venevisión, muchas gracias. Le devolví la llave en un restaurante de Caracas. Le dije, no, hermano, mire, si usted me necesita, yo vengo. Para eso hay autobús y aviones de Táchira para acá. Pero yo no tengo una responsabilidad del Deportivo Táchira. Tuve una chance también de transmitir en Argentina con un amigo de Caracas. Nos íbamos los dos a transmitir a Argentina, a un canal argentino. Muy lindo, che, Buenos Aires, muy lindo y todo. Mentiras que tengo allá familia, aún no tengo familia. Sí, muy lindo, Argentina, che, bonito. El fútbol argentino yo lo admiro. Pero yo me puse a pensar. Yo a los 3 meses, a los 6 meses estoy triste. No veo a Táchira, la camisa amarilla y negra. Mi gente en el estadio, yo me entristezco, yo. Y no fui. Y estoy aquí. O sea que por esta época de 50 años ya estaba a punto de hacer la firma, ¿no? Iban a reuniones, estaban sí, claro, todo, ¿no? Claro, estas fueron las fechas de las reuniones. Estos son los días de las reuniones. Y después apareció la gran noticia, creado el San Cristóbal. ¿Y qué, hoy qué es? ¿Qué fecha es hoy? Ocho. Hoy estamos a 8. El día de Reyes hubo una reunión donde se autorizó al señor Alfonso López para ir a escribir al equipo. En estos días toqué el tema de la camiseta, porque es un tema largo también. Sí. Yo quiero agradecerle y toda la vida soy eternamente agradecido a mi compadre, que es además el padrino de mi hija, Alejandra, mi compadre el doctor Rafael Galvis. ¿Por qué? Porque el doctor siempre me apoyó y yo lo apoyé a él en la mayoría de cosas que se decían, que yo iba a las reuniones de la junta directiva. Y en una reunión por esta fecha se peleó el color de la camisa. Y la mayoría iban a una camisa de color azul o a la camisa del Juventus. Por eso Táchira, el primer partido lo jugó con una camisa de la selección italiana azul y el segundo con un equipo con la camisa de la Juventus. Y yo en esa reunión con el doctor Galvis propuse que los colores tenían que ser amarillos y negros. Oscar Galvis nos ayudó muchísimo en eso. Y otros directivos del equipo deportivo Táchira. Pero peleamos, ese día fue una pelea que dio sus frutos, porque se decidió y nos ayudó Alfonso López, que era dueño el empresario y el dueño del equipo, el primer dueño del equipo, el creador del equipo fue Alfonso López, con Greco, con Lino Mulassi, con Carnevale, con Paco Méndez, con todos, por supuesto, y con todos los que estaban en las primeras reuniones. Pero el padre era Alfonso, con el señor Mario Palavecino, un uruguayo que estaba ahí ayudándonos. Y Alfonso López, me acuerdo que dijo, Manolo, Galvi, fulano, tienen razón, amarillo y negro. Y así voy a escribir el equipo. Y se escribió así. Y no apareció más la azul no apareció más. El otro día quisieron hacerle un homenaje a la camisa azul, yo me opuse. No porque tuviera nada contra el señor Greco, al cual admiré por toda su aporte al equipo, sino que esa no fue la camisa de Táchira, fue solamente la de un partido. Pues es una historia larguísima. No, hay que buscar toda esa historia para profundizarla. No, con el doctor Galvis el miércoles, porque hay varias historias. Mira, cuando los colores, cuando el nombre Deportivo San Cristóbal, cuando las reuniones para cambiarle nombre a Deportivo Táchira, para después cambiarle, devolverle el nombre a Deportivo Táchira cuando lo colocaron Unión Atlético. Ahí está, mire. ¿Y los fundadores? Ahí están los fundadores del equipo. Ahí está, mire. El doctor Chino Pineda, el doctor Pineda Romero. El señor Palavecino. Mira, uruguayo. Carnevale. El señor Carnevale, italiano, muy amigo. Don Alfonso López, ahí está, mire, Alfonso López. El doctor Rafael Galvis, el doctor Trejo. Luis Trejo, gran amigo, extraordinario médico, Trejo. Me operó la garganta, por cierto. Francisco Paco Méndez. Don Lino Mulassi. Lino Mulassi.
Don Gregorio González Lovera, el jefe de las emisoras, el que me dio la oportunidad a mí después de esa reunión, después de esa reunión de estos 12 señores, caminando para Ecos el Torbes por el camino, le dije, me dijo, oye, mañana acuérdeme de llamar a RCN para contratar un narrador colombiano porque nos comprometimos a transmitir el fútbol. Yo le dije, don Gregorio, no, yo narro fútbol. ¿Usted? Dije, sí, en el barrio. He narrado, deme la chance, yo no le quedo mal, no traiga a nadie. Como yo ya había transmitido ciclismo con, estoy hablando de 74, yo ya había transmitido ciclismo con el Eco del Torbe, yo estaba muy chamo, pero era muy bueno. Era bueno. Entonces me dijo, le voy a dar la oportunidad, muchacho. Ese señor que está ahí, Gregorio González Lovera. Que no era fácil trabajar con don Gregorio. Sigo. Gaetano Greco. Sí. De ahí nace, de Gaetano Greco y de su equipo, la Juventus, nace la base para hacer el equipo de fútbol profesional. Fantino Capoccioni, otro italiano magnífico, trajo a su hermano, fue técnico su hermano del Deportivo Táchira. Pietro Capoccioni. Pietro Capoccioni. Luis Enrique Moré, murió hace poco Luis Enrique. Tremendo dirigente. Tremendo dirigente, merideño. Con Luis Enrique Moré fuimos a Mérida a buscar con el doctor Rafael Galvis, que llamó al presidente de estudiantes. Después fuimos a Mérida a una reunión para que nos prestaran el estadio Soto Rosa y jugar ahí el campeonato. Tuvo que ver mucho Luis Enrique Moré, que era muy conocido en Mérida. Esos fueron los 12. De esos 12, y este servidor, pero yo no era dueño ni directivo, por eso no aparezco ahí en la foto, yo fui invitado por el dueño de la emisora. Don Gregorio González Lovera me dijo, me invitaron a esta reunión y como usted me ha hablado de un equipo, pues acompáñeme, porque yo no sé de lo que van a hablar allá. Y me sentó al lado de él. Bueno, de eso no quedamos vivos, sino el doctor Rafael Galvis y yo. San Cristóbal es una realidad que quiere ser lo más grande. Y mira si fue lo más grande. Ahí están los directivos. Ahí está don Alfonso López, que fue y escribió el equipo. Creo que don Alfonso se fue hoy o mañana, martes, y escribió el equipo con todos los papeles de la documentación que pedían. Después de don Alfonso López, el presidente de Táchira fue el doctor Rafael Galvis. De eso vamos a hablar con él el miércoles. ¿Y la otra? Cuando se fueron algunos directivos, abandonaron el barco, Alfonso no podía porque tenía que irse a Caracas a hacer un poco de empresa y de cosas. Le dijo al doctor Rafael Galvis, en esa reunión yo estaba, que asumiera la presidencia. El doctor Galvis venía muy joven de hacer un posgrado como un gran urólogo en México, aceptó la responsabilidad. Y bueno, mucha historia hay ahí para contar. Otra historia interesante, Manolo, es, usted lo dijo el viernes, que el equipo no tenía cancha. No tenía nada. Después estuvo en el Estadio Táchira. Es que hubo que hacer todo, no había nada. La historia, ¿cómo se hace Pueblo allá Nuevo? Allá arriba en Pueblo Nuevo no había ni movimiento de tierras cuando se fundó el equipo, no había nada. No había nada. ¿Cuándo se hace el estadio? El estadio se empieza a hacer cuando el equipo empieza a jugar en campeonato. Empiezan los movimientos de tierra. Okay. Y bueno, y este servidor en la radio, vamos a hacer el estadio. Entrevistando a los gobernadores de la época. Y surge una reunión en casa del señor Laporta, ahí frente al Parque Metropolitano. Laporta, hijo, es amigo mío, chamo, éramos chamos. Él me invitó a su casa, porque el presidente Pérez vino a las corridas de toros. Y entonces él me invitó a su casa. Y estando ahí en la casa, llegó el doctor Galvis, el doctor Maldonado, el doctor Trejo, y hablamos con el presidente Pérez, y ahí el presidente Pérez se comprometió a hacer el estadio. Ese es un apoyo también de esa familia, la familia ahí, la nombré ahorita. Laporta, está bien. La familia Laporta. Porque nos abrió la puerta para que pudiéramos hablar con el presidente. Yo la sede de la reunión. Fue la sede de la reunión donde se le pidió al presidente que nos hiciera un estadio de fútbol porque teníamos un equipo de fútbol que estaba comenzando.
y empezaron los movimientos de tierra. También nos ayudó unos juegos nacionales y unos juegos de interfuerzas, de la Fuerza Aérea y del Ejército, unos juegos que se hicieron acá de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Entonces ellos también presionaron para que se hiciera la cancha, y porque ellos querían hacer los juegos y ahí se hicieron los juegos. Eso ayudó muchísimo. Eso ayudó muchísimo. Claro. Pero bueno, esa historia es linda del estadio, por eso ese estadio hay que tenerlo hermoso, porque costó mucho sacrificio hacerlo. Pero el único equipo del mundo, no sé si el único equipo del mundo, que hace un equipo de fútbol e inscribe un equipo de fútbol en 1974 sin tener estadio y dependiendo que nos dejaran jugar en el estadio Táchira, fue el Deportivo Táchira. Son unos dirigentes valientes. Sí. Yo siempre le dije, visionarios, valientes, atrevidos. Bueno, y ahí está, mira. 50 años más tarde. Estamos cumpliendo 50 años. Yo le pido a Dios que me dé muchos para acompañar ahí a mi equipo. Ahí está la foto que le envié de ya la creación, ya cuando lo oficializan el equipo. Ahí está. La otra. Ahí está la... el primer equipo que hizo Manolo, el uniforme, que fue el primer equipo azul, que después lo cambiaron. Sí, porque querían ponerle la camisa azul a Tacha. Ajá, ahí está, mire. Ahí creado está. El San Cristóbal, equipo de fútbol profesional. Y entonces, pero el problema es que no contaban con la astucia. Ahí está la franja azul, ¿no? Que este servidor, sí, esa es la azul. Es que así querían que fuera Táchira. No. Y ese iba a ser el uniforme de Táchira. Ese iba a ser, hasta que en la reunión se rompimos todo eso. Y abajo y tiene que ver mucho, tuvo que ver mucho ahí Rafael Galvi, Manolo Dávila, Alfonso López. Por eso yo a los hijos de Alfonso, del señor Alfonso López, cuando los veo, los abrazo, las hijas, porque tengo memoria de ese día histórico que logramos el color amarillo y negro para el equipo. Pasa que los italianos, que eran los que estaban al frente, mire, están... No, Greco, los italianos querían... Y Capuchoni son juventinos, querían que fuera Italia. No, querían que fuera la Azzurri. Sí, pues bueno, esa es su creación, bueno, su idea. Era su idea, claro. Pero había venezolanos ahí. Pero ahí estábamos nosotros. Y Manolo al aire. No, y Manolo estaba ahí, y no, estaba Don Gregorio. Y amenacé. Si al no, aire, al aire. Amenacé, si nos dicen que no, yo voy a decir por la radio que ustedes quieren echar para atrás la opción de representar los colores de nuestro estado, porque es que el estado, los colores deportivos son amarillo y negro. Lo digo al aire. La bandera tiene eso. Casi colores. Me pegan también. Claro, no voy a contar todo. Porque... Germán Zambrano dice, Manolo, por favor, dúranos toda la vida. Gracias. Otros 50 años más con Dios, Manolo Dávila. Dios te escuche. Y me iban a pegar, yo lo reconozco ahí. ¿Me iban a pegar? O sea, mucha gente que estaba muy fuerte ahí se puso brava, se pararon y se me vinieron. Estaba muy fuerte. Igual lo voy a decir al aire. Porque no, yo amenacé, mira. Si dicen que no, que la camisa tiene que ser azul y no amarilla y negra, como todos aquí estamos ya de acuerdo con don Alfonso López, yo voy a decir que ustedes se niegan a representar los colores de nuestro estado deportivo. Hubiese sido un lío grandísimo, ¿no? Entonces, no gustó eso tampoco. Ahí yo me pasé. Ahí fui demasiado vehemente. Pero había que serlo. Hay que ser vehemente cuando hay que serlo. Sí, sí, claro. Como muchas oportunidades, Manolo, pero siempre en pro del equipo. Nos vamos. El miércoles hablamos de eso y mucho más. Hay fotos, bastante, hay fotos. Semana central del aniversario. Vamos 50 a meter fotos mientras van hablando ahí para hacer una producción de fotos para que la gente. Yo le pido mucho a Dios que le dé salud y vida al doctor Rafael Galvis, a los que quedan vivos, a Oscar Galvis, su hermano que fue gerente muchos años, nos ayudó mucho. Hay mucha gente que queda viva, pero de esas primeras reuniones queda vivo el doctor Rafael Galvis y este servidor, que fuimos testigos. Y peleamos cosas, yo sin ser directivo, pero como era el narrador del Deportivo Táchira, me tenían que oír. Era testigo también. ¿Cómo? Sí. Porque eran yo era prácticamente un empleado sin ser empleado, ¿me explico? O sea, era el narrador del equipo. No había más narradores. Entonces, bueno, yo metía la cucharada ahí. Y después me nombraron de la comisión técnica.
en esa comisión técnica que me nombraron a mí, es cuando nombramos a Esteban Veracochea técnico. Y fuimos campeones en 1979. Chao, lo dejo porque ya nos agarramos mucho tiempo. Chao, chao, chao. Será hasta mañana a las 12. Chao. Chao, chao.